¿Qué tal, amigos de Nativa? Tengan todos ustedes muy buenas tardes, un gran saludo por el Día del Trabajo. Hoy nosotros trabajamos y ustedes se divierten. Está enfrentándose el cuadro de Defensores de Lucán en Cutervo frente a Universitario de Deportes. Hace unos instantes nada más, Alianza Lima goleó por 5-0 al conjunto de Atlético Trujillo en el estadio Iván Elías Moreno. Y ahora nos vamos hasta el estadio Juan Maldonado Gamarra. Partido difícil por la altura, que podría ser una ventaja para el equipo rival. Sin embargo, Universitario está caminando con pie firme en este torneo de fútbol femenino 2023 y vamos a ver qué es lo que ocurre en este lance. Araceli Barrera está con nosotros. Las buenas tardes para ti, el feliz día para ti. ¿Cómo está, Jaime? Muy buenas tardes y también el saludo afectuoso para toda la gente que nos sintoniza a través de Nativa. Nos conecta un saludo especial también para la gente de Cutervo, que muy amablemente nos está albergando a toda la móvil, a toda la producción de Nativa para poderles llevar este partido por la fecha 5. Defensores del Ilucán se enfrenta a Universitario de Deportes que quiere igualar en puntaje. No va a poder igualar la punta a Alianza Lima por el tema de la diferencia de goles. Creo que el profesor Tierra Adentro, conforme van pasando los partidos, está encontrando al 11 ideal y también la idea de juego que quiere plasmar en el campo de juego para que, por supuesto, pueda arrebatarle a Alianza Lima ese título que tiene del año pasado. Claro, ahora, este equipo de Defensores del Ilucán, que no marcha bien en cuanto a puntaje se refiere, pero que sí presenta algunas jugadoras importantes como las hermanas Marrufo, como la capitana Delgado, ¿no? Y en Universitario de Deportes hay una consolidación, sobre todo en el sector medular y la ofensiva. Poco a poco gana confianza Universitario de Deportes. Scarlett Flores y Cindy Novoa se constituyen en dos pilares en el equipo del profesor Tierra Adentro. Y adelante en Universitario de Deportes, mucho cuidado, ¿no? Con Martínez, ¿no es cierto? Con Canales, que también está comenzando a tomar su forma, esa forma de goleadora, esa fama, ¿no? De presencia en porterías rivales. Creo que hoy Universitario va a rendir un gran partido, a pesar de que la altura te puede achicar el pulmón. Le puede jugar en contra ese aspecto climatológico que tenemos en nuestro tan lindo Perú, ¿no? De repente, cuando se van a Trujillo, encuentran un poquito más de calor, acá en el llano, y ahora les toca Cutervo, una plaza complicada que Defensores del Ilucán está en busca de sus tres primeros puntos o de sumar, ¿no? En lo que se refiere a la tabla, y también no solamente de sumar, sino que también anotar el primer gol de la temporada, porque hasta el momento no ha conseguido ningún tanto en los partidos que ha sido derrotado. Y por parte de Universitario de Deportes, tú bien lo menciona, Jaime, la increíble visión de campo, espectacular visión de campo que tiene Cindy Novoa y Scarlett Flores, que por supuesto, si bien es una volante, que también pisa el área, Jaime. Correcto, muy bien. Un saludo muy grande por el Día de Trabajo también para nuestros compañeros de labores que están en Cutervo desde la semana pasada, porque estuvieron para el partido entre Ilucán y Alianza Lima y hoy repiten en este compromiso. Un gran saludo para ustedes, un abrazo muy grande por el Día del Trabajo. Pausa comercial. Sí, sí me dijiste, sí, ¿no? Sí, recordemos que el partido justamente de Defensores de Ilucán con Alianza Lima fue el pendiente por la fecha 2. Correcto. Este por la fecha 5. Correcto. Ok, ¿nos vamos con Laura? Por supuesto, una pausa. Muy bien, nos vamos con Laura Pausini. Empezar resulta difícil. La distancia a la meta se ve gigante, incluso desafiante. Y encontrar una ruta rápida para llegar es solo una ilusión. Como si alcanzar lo que buscas no fuera para ti. Pero tienes claro que no hay un solo camino. Que cada día es una nueva oportunidad para seguir. Y que con cada sol que nace, nace también una oportunidad de avanzar, de crecer, de vencer. Venga lo que venga, lo lograrás. Porque el camino que recorres es el correcto. Tu camino. New Athletic. A
haz tuyo el camino. Vuela con Star Perú, la aerolínea de los peruanos, a los destinos más increíbles y con los mejores beneficios. Vuela simple, vuela con Star Perú. En Caja Cusco, estamos orgullosos de inspirar la confianza de los emprendedores del Perú y acompañarlos en el camino de su progreso. Emprendedores que hoy tienen acceso al sistema financiero y que confían sus sueños en nuestros más de 3.000 colaboradores. Esta confianza nos impulsa a innovar para estar cada vez más cerca, donde más nos necesiten. Así, seguiremos creciendo contigo para construir un Perú mejor. Caja Cusco, 34 años, contribuyendo con el progreso de los emprendedores del Perú. Suscríbete a Liga Automax y comienza a disfrutar cada fecha de nuestro fútbol con la mejor calidad de transmisión. Consulta hoy mismo con tu operador de telepaga. Liga Automax. Volvió el fútbol. Nos conecta. Ya saben, vigilen los cielos. Femenina 2023, usted la goza a través de Nativa, Defensores del Ilucán frente a Universitario de Deportes. Un gran saludo para todos nuestros televidentes, todos nuestros seguidores en Cutervo y también para todos los hinchas de Universitario de Deportes que hoy esperan un triunfo de su equipo. Están expectantes a lo que va a pasar en este partido en Cutervo. Hay que mencionar que se han habilitado las tribunas tanto de Oriente como de Occidente para que, por supuesto, vaya la gente a ver un poco de fútbol femenino, apoyar de repente a Defensores del Lucán, que es un equipo justamente de la ciudad, o de repente también hinchas de Universitario de Deportes que quieren seguir las incidencias de las jugadoras para este partido, fecha 5, que además recordemos que viene de ganar las Leonas a Deportivo Municipal por 3-1 por la fecha 4. ¿Y qué tal esta postal? ¿Te gusta o no? Está hermosa. Un cielo que no se termina de definir si está completamente despejado o con algunas nubes, ¿no? Y ahí también tenemos en verde, ¿no? Qué lindo, naturaleza, ¿no? Completa para este partido. Y en medio de todo esto está el estadio Juan Maldonado Gamarra. Ahí justamente lo que veníamos mencionando, se han habilitado la tribuna de Oriente y de Occidente. Ahí está llegando la gente con su camiseta, ¿no? Que de repente quiere una foto con las chicas, que le firmen también la camiseta. Eso es lo bonito también del fútbol femenino, ¿no? Que de repente, a diferencia del masculino, tienen más cercanía con la gente, con el público, la toma de foto, firma de autógrafo, la firma de camiseta, la pueden firmar la pelota, etcétera, ¿no? Ahora, me llama la atención porque hay muchas camisetas de Universitario que veo y también de Deportivo Municipal, ¿no?
Así es, ¿no? Justamente lo que estábamos observando ahí en la toma que tenemos y que ven en sus pantallas a través de Nativa nos conecta. Y la familia presente en el y estadio. Y por supuesto, tienen que ir, si es feriado, tienen que ir a entretenerse, a disfrutar de buen fútbol, porque juega hoy Defensores del Ilucán ante Universitario de Deportes y ya están saliendo al campo de juego ambas escuadras. Ahí justamente las tenemos en imágenes, algo de sol, ¿no? Allá en breve vamos a tener la temperatura, allá en Cutervo. Universitario de Deportes, que es la visita. Esta tarde sale completamente uniforme guinda y por parte de Defensores del Ilucán, fondo blanco con una franja verde. Es el uniforme de las chicas de Defensores del Ilucán, que rápidamente ya pasan a saludarse. Mucha seriedad en el saludo por parte de la gente de Universitario, ¿va? Y esa situación es como que se acercan un poco al amedrentamiento al rival, sí, también, ¿no? También algo de respeto. Igual sabemos que Universitario quiere un título más, ¿no? Porque recordemos que no ve un título femenino desde el 2019. El 2020 no hubo, el tema del campeonato 2021 y 2022 lo tuvo Alianza Lima, y ahí justamente teníamos en imágenes a los hinchas de Universitario Deportes y también ahí a las chicas posando con la bandera, ¿no? Con la banderola. Ahí en la tribuna había una banderola de la U que decía, sí, Cutervo. Ahí está. Representante seguro del cuadro crema, en este caso de las Leonas, para que se sientan locales también allá en esa ciudad tan linda, ¿no? Hermosa vista, hermoso margen que tenemos ahí. Vamos a ir con la alineación de Defensores del Ilucán, el 11 que manda el profesor Alex Celis. En el arco, 52 para Merly Chacón. La defensa para 7 para Brirna Silva, 6 Daisy Sánchez, 5 Merly Marrufo, 15 María Benavides en la media cancha, 11 Eugenia Delgado, 30 Ida Martínez, 16 para Brenda Adriansen, y en lo que se refiere a ofensiva, 20 para Lady Villanos, 14 para Nayeli Malca y número 10 como única punta, Rosemary Marrufo. Suplente de Defensores de Ilucán con Sánchez Quispe. La número 4, la 3 también es Quispe, ¿no? Javes, Heredia, Ruiz y González. Javes es el auspiciador del equipo de Defensores de Ilucán. Es la marca oficial de ropa deportiva. ¿Cómo forma la U? El profesor John Tierra Adentro manda este 11 en el arco, 30 para Silvano Alfaro, la defensa 2 para Stephanie Vázquez, 17 Fabiola Herrera, 27 la uruguaya Fefa Lacoste, 4 Karen Balcázar, la colombiana en la media cancha, 8 para Scarlett Flores, 22 Cindy Novoa, 10 Geraldine Cisneros, ofensiva 11 Naomi Martínez, 9 Sioxana Canales y la punta, la 7 para esta tarde, Sabrina Ramírez. Muy bien, y aquí están los suplentes de Universitario de Deportes con Ani del Carpio, Estefany Espino, Milena Tomaiconza, Luz Campoverde, Mari Briseño, Adriana Muñoz y Alesia Sañeri, que casi todas son titulares, ¿sabes? La banca de suplentes. Sí, ¿eh? Sí, tiene una banca de suplentes de Universitario de Deportes. Importante que cuando de repente hacen las variantes no se siente que son, ¿no?, las suplentes unas a diferencia de otras. Hay que mandarle, hay que mencionar también a los árbitros de este encuentro. El principal será Julio Ceballos, Almiro Ramos asistido, primer asistente, segundo asistente Carlos Rodríguez y el cuarto árbitro es Seifer Cachay. Entonces la terna arbitral para esta tarde. Ahí estaba justamente todo quedando listo para que se pueda dar inicio a este partido. Ya segundos, nada más instantes, tienen que pasar también la lista en la banca de suplentes, ¿no? Tanto de el cuadro local, Defensores del Ilucán, como Universitario de Deportes. Vamos a quedar en el relato del partido, en la voz de Jaime Guerrero. Gracias, Araceli Barrera. Se ha iniciado el compromiso, uniforme blanco con una banda de color verde en el pecho para Defensores del Ilucán, uniforme granate para Universitario de Deportes. Va jugando en el fondo Merly Marrufo, ojo con las hermanas Marrufo, que son lo más regular de este equipo local.
La pelota venía sobre el sector izquierdo, da un pique extraño y se va de la cancha al lanzamiento de costado que favorece al representativo de Universitario. Mencionabas a las hermanas Marrufos y vienen de la temporada pasada, ¿no? Esas son las jugadoras de Copa Perú que ascendieron con el equipo a la Liga Femenina 2023. Lacoste, va tocando Lacoste, quiere abrir por el sector izquierdo, la propia Lacoste con golpe de cabeza, deja correr el balón finalmente para el cuadro de defensores de Lucán. Silva también es una chica que tiene mucha proyección por esa franja derecha. Vamos a ver si hoy colabora ofensivamente con su escuadra. Lacoste intentaba ir por la pelota, la pelirroja Cindy Novoa. Primeros instantes del compromiso que usted disfruta a través de Nativa. Nos conecta. Scarlett Flores tocaba la pelota. Scarlett va recuperando el balón, el conjunto de defensores del Ilucán. Benavides, avanza Benavides, pone el servicio sobre el área. Se cruza Lacoste y con golpe de cabeza le echa el córner. Intentaba sorprender en esos primeros instantes defensores del Lucán, mandándole un centro a Rosemary Marrufo. Sin embargo, estaba atenta Fefa Lacoste para desviar esa pelota. Va a venir este lanzamiento de Gina que favorece al cuadro local que quiere abrir el marcador de inmediato. Vamos rumbo a los 2 minutos. Va a venir este servicio. Sol Serrano que quema en Cutervo. Va a buscar la Scarlett Flores. Va rechazando con todo. Scarlett interviene ahora en el fondo. Merly Marrufo controla la pelota ahora. Universitario de Deportes allí en la línea central se va a quedar con la pelota finalmente. Defensora de Lilucán la perdía. Canales, avanza Benavides por el sector izquierdo, toca la pelota Benavides, va a recuperar el cuadro de Universitario. Jugaba bien la número 10 Cisneros, atrás aparece Cindy Novoa, más atrás aparecía Lacoste. Lacoste con Cindy Novoa. 2 minutos y medio del primer tiempo, 0-0 está el marcador. Aquí hay un lanzamiento de costado que corresponde al dueño de casa. Intentaba llevarse la pelota Vázquez, lateral que corresponde a defensores de Lilucán. Inmediatamente corta la jugada Universitario de Deportes cuando se intenta ir defensores de Lilucán, que quiere tomar el protagonismo estos primeros minutos. Alianza Lima ganó por 5-0 a Atlético Trujillo. Universitario tiene la responsabilidad de ganar porque no le puede perder pisada al cuadro blanquiazul. Así es, Jaime, pero sabemos que por diferencia de goles las blanquiazules tendrían ese primer puesto asegurado. Y aquí está, defensores de Lilucán. Tapó al faro. La pelota venía juntito al palo izquierdo. Marca, remató, respondió la chica que luce de rosado. Y segundo ataque consecutivo de defensores del Lilucán, completamente habilitada. Estaba Nayeli Malca para pegarle. Le quedó un poco larga, ¿no? Pero igual le hizo daño al arco de Silvana Alfaro. Murió en su palo Alfaro. Aquí va a venir este lanzamiento de esquina. Le pega mano a la pelota. Saque de meta que corresponde a Universitario de Deportes. Está regresando a su posición la capitana del equipo Delgado. Y da la sensación que las leonas todavía no se terminan de acomodar en el campo de juego. No tienen el control del balón. Y lo que está haciendo defensores del Lucán es inteligente. Buscar el primer tanto rápidamente. Se van a estar que ahora Universitario, Balcázar arranca la colombiana por el sector izquierdo. Balcázar la tira larga, va presionando la U y ojo, están dosificando, me da la sensación, no van a la pelota hasta el final. La chica de Universitario a la altura comienza a pasar factura temprano. Y el profesor John Tierra Adentro parece que esa ha sido la indicación, ¿no? No vayan de repente a todas las pelotas que ya puede ser que estén por perdidas, ¿no? Para poder dosificar y no cansarse y no agotarse en los primeros 45 minutos. Va a venir el saque de fondo que corresponde a defensores del Ilucán, lo hizo Merly Marrufo, va recuperando ahora el cuadro de Universitario por el sector derecho, intenta Greta Martínez, es Scarlett Flores ahora, la chica que tiene el pelo rubio, camiseta número 8, que ha sido fundamental en el esquema del profesor Tierra Adentro, está con Universitario, pelota por el sector izquierdo, largo envío, acompaña Merly Chacón, ahí saque de meta, regresa Canales. Y siempre buscando a Oxana Canales, que le marca bien el pase, sin embargo la tenía bien referenciada la defensora de defensores del Lilucán, Jaime. Va a sacar Merly Chacón totalmente de verde, mimetizada con el terreno de juego, la arquera del cuadro local. Aquí está el profesor John Tierra Adentro, de nacionalidad colombiana, ataca la U, Canales, puede ser Canales, tiró, saque de meta. Y el primer
remate llega de los pies de Xioxana Canales, que es una de las jugadoras que más intenta en Universitario de Deportes. Intenta un remate fuera del área, sin embargo, ahí estaba atenta Merly Chacón. Y ahora tiene la pelota el conjunto de defensores del Ilucán. Recupera Carle Flores, va a buscar ahora Cisneros, Cindy Novoa, la hizo bonita Cindy Novoa, va abriendo la cancha, se mete también la número 7 Sabrina Ramírez, el pase viene hacia atrás, allí lleva la pelota Vázquez para Universitario, el rechazo con toda la pelota, se va a perder del terreno y hay lateral que corresponde a la U. Corta bien la gente de defensores del Ilucán porque marca tanto a Cindy Novoa y Scarlett Flores. Aquí va a jugar Vázquez, que le pide a sus compañeras que se desmarquen. Vázquez va sacando la número 2, entrega para Cindy Novoa. Vázquez sale ahora a la escuadra de Universitario, quería Herrera, Lacoste, y sobre la izquierda viene Balcázar, libre de marcación, ya está en campo rival, Balcázar buscando una diagonal, amaga Balcázar, que se molesta con sus compañeras porque no se desmarca, Lacoste, va la uruguaya, otra vez por el sector izquierdo, Balcázar, se mueve Balcázar, Flores, un toquecito de Flores, allí en el medio sector controla Universitario, se replegó defensor de Yelucán, rumbo al minuto 7, pelota perdida, viene rechazo con todo, allí la tiene Herrera, va tocando Herrera, ahora tiene más tiempo la pelota el equipo de Universitario de Deporte, va tocando Canales, Canales con Cindy Novoa, abre la cancha Cindy Novoa, ataca la U para el primero. Allí quedó el balón sobre la franja izquierda, puede venir el centro, se demoran demasiado. Balcázar toca la pelota hacia atrás, Balcázar controla el balón, el cuadro Universitario, ha entrado una nebulosa defensora en el Ilucán. Sí, y ahora tiene más la pelota Universitario de Deportes, y la anterior fue jugada, fue de Cindy Novoa, que la vio, que ya había cortado, le había ganado la espalda a Xioxana Canales, sin embargo, nuevamente le queda un poco larga esa pelota para poder definir. Se va nuevamente el ataque Universitario, el balón venía sobre el área. Tranquila, Merly Chacón agarra la pelota. New Athletic, líder en calzado, ropa y accesorios deportivos y urbanos. New Athletic, haz tuyo el camino. Necesitas comprar mercadería para tu negocio, solicita tu crédito al toque de Caja Cusco y haz crecer tu negocio sin trámites ni tanto requisito. Pide tu crédito desde 300 soles para lo que necesites. Búscanos en nuestras más de 120 agencias. Más información en www.cemac-cusco.com.pe. Ahora destacamos, antes del partido de Araceli, el sistema medular de Universitario de Deportes y ha tomado el control precisamente del balón. Aquí hay una fuerte falta en perjuicio de Flores. Novoa, Flores, Cisneros, sí, tocan la pelota permanentemente buscando espacios vacíos, ¿no? Y están teniendo el balón y están llegando con peligrosidad. Sin embargo, las chicas defensores del Lucán pareciera que le están haciendo una marca personal casi a las leonas. Y también miles de peruanos ya multiplican su plata en micasino.com diariamente. ¿Y tú qué esperas para empezar a ganar? Regístrate gratis con el código Nativa y duplica tu primer depósito. Lacoste la tiraba larga. Hay una diferencia entre Alianza Lima y Universitario con respecto a los goles anotados. Y efectivamente le cuesta a Universitario abrir la cuenta, le cuesta abrir y también por momentos liquidar el partido, ¿no? Aquí se va el conjunto de defensores del Ilucán por el sector de derecho, intentaba trasladar a Marrufo. Ahí está la número 10, Rosemary, lateral para Silva. Va Silva, tiene la pelota en las manos de la número 7, Silva. Llega para pedir también a Ida Martínez. Va a venir el rechazo, la pelota se va a las tribunas y hay nuevo lateral que corresponde al cuadro local. Silva está con el balón. Y con ello gana metros, ¿no? En la ofensiva de defensores del Ilucán. Silva saca, va a buscar ahora a Martínez. Hay Martínez en la U y hay Martínez en defensores del Ilucán. Aquí está el balón sobre la franja izquierda. Para bien ahora Marrufo. El servicio largo, tratando de explotar la línea defensiva de Universitario. Banderín estaba arriba. Va a jugar la escuadra
de Universitario sorprenden a Llanos adelantada. Llanos estaba adelantada, regresaba más bien de una posición adelantada y todo quedaba invalidado. Minuto 10 del primer tiempo, 0-0. Está el marcador. Somos Nativa. Nos conecta. Lleva la pelota Universitario. Fabiola Herrera. Va con la pelota Herrera. Flores. Escarre. Pisa el balón con mucha autoridad. Allí va Flores con el balón, pero se equivoca en la entrega. Ahora intenta recuperar el cuadro de defensores del Ilucán. En el fondo aparece Romery Marrufo. Pierde Romery, va atacando el equipo Universitario. Canales, toca Canales. Ataca la U, la pelota en el área. Balón rifado, tres chicas que van por ese balón, va a haber un remate, intentaba Cisneros en primera, atención, se desordena un poquito el partido, Vázquez está con la pelota, camino a los 11 minutos de la primera parte, 0 para Defensor Aire Lucán, 0 para Universitario de Deportes, toca Fefa Lacoste, va jugando Lacoste, Cindy, arranca Cindy, Novoa, se le pasa la pelota a Canales, pero tiene ahora el balón el cuadro local de Defensor Aire Lucán, pelotazo, va a venir la cobertura de Vázquez, va a rechazar Vázquez un poquito apurada entre dos jugadoras del cuadro de defensores y ahora intenta el conjunto Universitario, Cisneros abre la cancha, Cisneros va presionando la número 11, Greta Martínez, va retrocediendo para Vázquez, toca pelota el conjunto de la U, ahora apareció Cindy Noa, viene Universitario otra vez Cindy por la izquierda, aparece Flores buscando la sorpresa, va a venir el cambio por la derecha, ataca la U, ataca la U, ataca la U, que te remate, tranquila. Merlin Chacón estiró las manos y agarró el balón, el remate era de Greta Martínez. Y nuevamente llega Universitario, pero esta vez por el sector derecho, era número 11, Naomi Martínez, pero quien habilitaba era Cindy Novoa, que vuelvo a repetir, porque hay que decirlo, cuando se hacen bien las cosas, Cindy Novoa tiene visión de campo y vio a su compañera que ya se había desmarcado, sin embargo, ese remate quedó algo suave y lo ataja sin problemas Merly Chacón. Vuela con Star Perú, la aerolínea de los peruanos, a los destinos más increíbles y con los mejores beneficios. Vuela simple. Disfruta de la Liga 1 y Liga 1 Max por Vez Cable a tan solo 60 soles. Hoy con nosotros, Walking marca de zapatillas 100% peruana, te invita a conocer la variedad de modelos que te encantarán para toda ocasión, momento y rutina diaria. Sigue sus redes sociales como walking.oficial y vamos a movernos con libertad. ¿Cómo no? Aquí regresa Malca, John Tierradentro está preocupado porque entiende que a estas alturas del primer tiempo ya debería estar el marcador a favor de su equipo, ¿no? Sí, han tenido tres ocasiones claras de gol, sin embargo todavía no termina de definir Universitario de Deportes o no, de tres al menos ha tenido que hacer una, ¿no? Ha tenido que entrar. Minuto 13, atención que viene Universitario, largo pelotazo para Canales, va corriendo Canales, el balón gana velocidad y se va de la cancha, pero Canales se mandó una... Pique de 50 metros más o menos, ¿eh? Ten cuidado en la altura. Pero es que una de las características de Sioxana Canales es que no da ninguna pelota por perdida. Va a venir el saque ahora para Merly Marrufo. Aquí está el estandarte defensivo que tiene Defensores del Ilucán. Una de las chicas rescatables en esta escuadra en el fútbol femenino 2023. Va Silva acompañando a la pelota, va a jugar de fondo ahora Merly Chacón. Sí, de repente Defensores del Lucán, por donde más intenta salir es por donde está Birna Silva, ¿no? El sector derecho, sin embargo todavía con no tanta proyección, ¿no? Como fueron los primeros minutos. Se va al ataque ahora Malca, va tocando Malca, pierde la pelota Malca, viene la escuadra de Universitario con Flores, ahí está el servicio para Cisneros, me encanta cómo juega Cisneros, Flores, aquí está pidiendo la pelota Cindy, el pase que viene por la izquierda ahora para Canales, Canales está con el balón, Cindy va hacia adelante, no le dieron la pelota, Cisneros nuevamente abre por el sector derecho para Naomi Martínez, el toquecito de pelota era para Stephanie Vázquez, Cindy Novoa, levanta la cabeza Cindy Novoa, buen servicio buscando a Cisneros, ataca Universitario, la quiere Canales, el cambio viene por la izquierda, tapa bien Merly Chacón, intentó Canales, recibió una cortita de Ramírez, casi viene primero. Y nuevamente ahora por el sector izquierdo, no intenta Universitario, sino llega por derecha con
Naomi Martínez, pues también está Xioxana Canales para poder rematar. Todavía no quiere entrar esa pelota, ¿no? A pesar que ya van 4 oportunidades claras para las Leonas. Saque de meta para defensores de Lilucán. Cumplimos los 15 minutos del primer tiempo. 0-0 está el marcador. Alianza Lima ganó por 5-0. Atlético Trujillo en el estadio Iván Elías Moreno en Villa El Salvador. Y da la sensación que ya se terminó de acomodar Universitario de Deportes. Ahora sí tiene el control de la pelota. Se van las Leonas. Flores se va. Flores pide remate. La vio pasar literalmente. Merly Chacón. Remate de Flores. Casi, casi llega el primero. Y ya van 5 casi, casi que cantamos. Sí, y en esta oportunidad, si hubiese dado una curvita un poquito más la pelota, ya estarías cantando el primero, Jaime. Pero sigue intentando Universitario, llega con jugadas, ingresa al área, pero esta vez fue un remate fuera del área. Y ya podemos decir que ha tomado el control del partido Universitario, no hay ninguna duda. Completamente. Lateral que favorece a defensores del Ilucán. Ahí está Adrián Zen. Veíamos también a Cindy Novoa. El lateral corresponderá al conjunto de defensores del Ilucán. Ahora lo ganó Universitario. Minuto 16. Va a venir el lateral. Pide Cisneros el balón. Va a venir el pase para Cindy Novoa. Pasa uno, pasa dos, pasa tres, pasó cuatro, pero el pase resultó errado. Va recuperando ahora defensores del Ilucán. Quería Herrera. Luchaba con toda esa pelota. Fabiola Herrera y en el medio sector se quedó con el esférico el conjunto de defensores del Ilucán. La tiene Merly Marrufo. La tira larga, Merly. Golpe de cabeza de Herrera. Flores va por el balón. No tuvo control de esférico. Va a venir otro pase largo por la izquierda. La cobertura será de Vázquez, que finalmente la echa hacia un costadito. Hay lanzamiento, indica el árbitro del compromiso que corresponde al cuadro Universitario. Bueno, y recordemos que por la fecha 4 cayó defensores del Ilucán por 2-0 ante la Academia Cantolao. Y recordar también que es un equipo nuevo en esta Liga Femenina 2023 y uno de sus principales objetivos es mantenerse, ¿no?, en esta Liga Femenina que tanto les costó ascender después de ser finalistas en Copa Perú. Ahora, ante Cantolao tuvo opciones para poder anotar, ¿eh?, el cuadro de defensores del Ilucán, que finalmente se fue a su ciudad sin puntos. Flores para la U. Aquí se va el cuadro Universitario. Pelota en el área. Ya viene, ya viene. ¡Gol! De Universitario. A la sexta fue la vencida. Hizo un buen enganche y le metió un zurdazo para marcar el primero del partido. Le encontró en el área, pero miren qué bien controla y qué bien mete la parte interna del pie izquierdo para abrir el marcador. Gol de Universitario, gol de Naomi, gol. Y llega el primero por parte de Naomi Martínez, que encuentra esa pelota que no la habían rechazado bien las defensoras de defensores del Ilucán. Sin embargo, se da la pausa, engancha bien y remata al arco. Gol de las Leonas, lo hace Naomi Martínez, que ya en estos 18 minutos tiene la ventaja. 1-0 el marcador, había tenido 6 ocasiones ya la U a la sexta. El grito de gol en las tribunas, el aliento incondicional, gana Universitario por 1-0. ¡Qué momento más feliz para los equipos de fútbol de la U! Sí, exacto, las Leonas terminan por fin, en estos primeros minutos que ya habían tomado el control, anotar el primer tanto que les da la ventaja momentánea ante defensores del Ilucán. Intentaba recoger la pelota ahora Cisneros, allí va Cisneros atacando Universitario. Balcázar, minuto 19. Naomi Martínez le ha dado la alegría a la hinchada merengue. Gana la U por 1-0. Cindy Novoa va tocando. Cindy va a buscar a Scarlett Flores. Se frenó la zurda Scarlett. El pase viene sobre el centro. Allí la tiene Fabiola Herrera. Va a tocar Fabiola. Cindy Novoa en el círculo central. Otra buena jugada de Cindy Novoa. Viene el cambio por el sector izquierdo. Está pidiendo Martínez. Está pidiendo Canales. ¡El cabezazo! ¡Saque de
meta, me parece que la canasta se va a llenar. Sabrina Ramírez finalmente estaba adelantada y justamente tenemos la repetición. No, no estaba adelantada cuando sale el pase, estaba completamente sola en el área y cabecea cómoda, pero el árbitro ya había cobrado la posición ilícita, Jaime. Ahora, está Universitario empezando a desnudar errores defensivos en este Defensores del Iluka. Y eso por la movilidad, aunque parezca extraño, ¿no? Las chicas se mueven en todos los sectores del terreno a pesar de este rival silencioso que es la altura, ¿no? E invisible. Sobre todo Naomi Martínez, Sabrina Ramírez y Xoxana Canales se mueven bastante en el frente de ataque de Universitario de Deportes y por supuesto atrás tienen a Cindy Novoa y a Scarlett Flores que pueden habilitarla tranquilamente porque tienen una muy buena visión de campo. Tocaba ahora Cindy Novoa, va a recuperar el conjunto de Universitario. Vamos con la voz vendedora de Nativa. Nos conecta y tú puedes ser uno de los 5 ganadores del premio de 500 soles que sorteamos mensual. Solo debes descargar Waiki App, realizar los pagos de tus servicios, transferencias y mucho más para participar. Más información en www.cemac-cusco.com.pe. Miles de peruanos ya multiplican su plata en micasino.com diariamente. ¿Y tú qué esperas para comenzar a ganar? Regístrate gratis con el código Nativa y duplica tu primer depósito. 21-21, estamos en la primera fracción, 0 para Defensores de Lilucán, 1 para Universitario de Deportes. Cortó inmediatamente Fefa Lacos, qué importante la presencia de la uruguaya en el esquema del profesor Tierra Adentro. Atacando nuevamente la U, aquí está este remate por parte de Sabrina Ramírez, la pelota se va de la cancha, el tiro de esquina, córner. Recuerda que nos puedes encontrar por los canales 18.1 y 20.3 de señal abierta, 30 y 516 de Claro TV y 15 de Vez Cable y más de 100 canales a nivel nacional, además de transmisión en vivo por las redes sociales de Nativa. Ahora, el profe Celi no sabe qué hacer, está muy, pero muy preocupado. Además, le vinieron dos piedras del cielo, ¿no? El primero Alianza y después la U. Va a venir este córner, Fabiola Herrera, está allí también Naomi Martínez, están esperando este lanzamiento de esquina, gana por 1-0, la escuadra de Universitario se cobró en corto, este centro viene desde la derecha, va a tomar a la gente de Universitario, nuevamente apareció Naomi Martínez, remate de fuera, ¡gol! La capitana Fefa Lacón le metió un derechazo ahí arribita, retrocedía la arquera Merly Chacón y este remate ubicado ahí a esa zona donde difícilmente llegan los arqueros porque el sol también te impide la visibilidad. Fefa pone el 2-0, gol de Lacoste, gol de Universitario, 2-0, gol. Y todo parte de un tiro de esquina que no hacen bien el rechazo. La gente de Defensores del Ilucán estaba atenta. Naomi Martínez vio a su compañera Fefa Lacoste que tiene una increíble pegada de fuera del área, así que la aprovechó y ya no tenía nada que hacer Merly Chacón. 2-0 lo gana Universitario de Deportes. Las Leonas rugen en Cutervo. Así es, y hablábamos de la falta de efectividad y nos da la contra Universitario justamente en una localidad donde hay que respirar el triple y el equipo está corriendo. Sí, está corriendo y está haciendo, creo que las cosas de manera inteligente. Las indicaciones, creo yo, del profesor John Tierra Adentro han sido que dosifiquen, ¿no?, el aire para poder aguantar los 90 minutos. Por el momento ya tiene una importante ventaja que permite manejar tranquilo el juego Universitario de Deportes. Ya viene el clásico. Atención que hay lanzamiento fecha 7 y 8, ¿no? Sí, 8. Es Cristal Alianza y luego... Exacto. Así es. Una 3 fechitas más y vamos a tener
múltiples emociones a través de Nativa. Nos conecta. 24 y medio, 2-0 está ganando Universitario. El visitante se está llevando por el momento los 3 puntos. Ataca la U, Canales, la veo bien a Canales, con muchísima movilidad. Aquí va a venir el tercero. La sopla nada más para poner el tercero para Universitario. La U, Olen Cutervo, gol de la U, gol de Sabrina Ramírez, ¡gol! Y esta vez fue de Naomi Martínez para Sabrina Ramírez, que también llegaba, pisaba el área, la vio completamente sola, nadie la marcara. La marcaba solamente, tenía que empujar la pelota Sabrina Ramírez para hacer el 3-0 de Universitario de Deportes. En 25 minutos lo gana y golea ya las Leonas a Defensores del Ilucán. Importante lo de Naomi Martínez, ¿eh? En esa franja derecha se ha convertido en una migraña. Otra vez la U ahora por el otro lado. Va a controlar Merly Chacón. Gana la U por 3-0. Y recordemos que el profesor John Tierra Adentro le da bastante movilidad y variante al arco de Universitario, porque esta oportunidad está atajando Silvana Alfaro. Con Muni lo hizo Ani del Carpio. Y así ha sido constante en este primer inicio de la Liga Femenina 2023. Correcto, cuando lo crea conveniente Maciel Salazar, podemos leer los mensajes de la gente, ¿no?, que está pegada a la transmisión de Nativa. Nos conecta. 3-0 está ganando Universitario de Deporte, con una muy buena actuación de su delantera. Ya habíamos dicho antes del partido, Araceli, ¿no?, que el tema era volante hacia arriba, que Universitario está muy bien constituido. Así es, y justamente tú lo mencionabas, Naomi Martínez, que ya es una jugadora que tiene gol, y Sabrina Ramírez, que ocupa la posición de punta, ¿no?, pero lleva la número 7, Sabrina Ramírez, que esta tarde también está anotando. Falta Sioxana Canales, nada más, que con Muni tuvo 3, y no pudo concretar. Yo creo que esta tarde tranquilamente podría ser un gol. Tuvo 3 en el segundo tiempo, claras, ¿no?, Sioxana Canales, pero todavía hay mucho pan por rebanar. Un saludo para Cristian Ñiquen, nuestro productor, que está en Cutervo. Por eso están saliendo estas nítidas imágenes desde esa localidad. No te olvides de mi sombrero. Aquí está con la pelota el conjunto de Universitario. En el medio sector intenta Scarlett Flores, un poquitito adelantada. Va Scarlett, reparte. Scarlett, nueva pelota para Sioxana. Hay banderín arriba, posición adelantada. Sí, estaba adelantada. Finalmente era Sabrina Ramírez, la jugadora de Universitario, y a todo quedaba invalidado. 3-0 el marcador. Rumbo al minuto 28. Otra vez Universitario. No puede tener la pelota Defensores del Iluca. Le arrebató el balón la U y encima le puso 3 en menos de 10 minutos. Sí, en 3 minutos del inicio del partido se terminó de acomodar Universitario de Deportes y tiene el dominio y también ha tenido las más claras y, por supuesto, ya tiene 3 goles en menos de 30 minutos. Ahora, yo diría, utilizando términos radiales, de mejores programas, esto es un pan con mantequilla. Aquí la tiene el cuadro para la Leona de Universitario. Atención, en el medio sector toca Cindy Novoa. Todo en Universitario funciona al ritmo de Scarlett y de Cindy, ¿no? Eso es lo interesante. Aquí va Balcázar, quiere rechazar Balcázar, va corriendo Scarlett de Flores, la estaban rascando a Scarlett, que queda sentida, quedó sentida la volante de Universitario, quiere ahora Balcázar, lucha Balcázar, el árbitro deja seguir, sí, deja seguir siga, el juego. Ahora Scarlett va y le reclama, ¿no? Scarlett no vaya a ser como Valera, tranquila. No, que se tranquilice, porque igual el árbitro, el juez principal, había mencionado, sí, ahí tenemos la repetición y sí le termina
pisando, ¿no? Marrufo, Rosemary Marrufo, el pie izquierdo a Scarlett Flores, pero felizmente ya se puso de pie. Se recupera Scarlett Flores en la escuadra universitario, que ahora va a intentar la salida con Cindy Novoa. Va tocando Novoa, pelota para Flores, por la izquierda viene Canales, arranca Canales, va Canales, está con muchas ganas, sigue Canales, se frena Canales, va a perder la pelota Canales, el balón se va a 5 costaditos para que recoja Balcázar. Balcázar con Flores, allí va Flores, va a venir el servicio sobre la derecha, intentaba ahora el rechazo con todo Adrián Zen, aquí está el cabezazo, iba Marrufo, en el fondo aparece Fefa, la cosa que metió un golazo de fuera del área, otra vez universitario, largo pase por la derecha, muy largo, saque de meta para defensores del Ilucan. Y este 3-0 también le permite al técnico de las Leonas dosificar a las jugadoras, ¿no? De repente en el segundo tiempo hacer algunas variantes porque ya prácticamente tienen el partido resuelto, ¿no? Así es, en la banca universitario hay ansiedad porque creo que todas las chicas quieren entrar, ¿no? Quieren ingresar y anotar también. Sí, 3-0 el marcador, gana universitario, 30-15. Estamos en la fracción inicial de este partido válido por la quinta fecha de la Liga Femenina de Fútbol 2023 que disfruta a través de Nativa. Nos conecta. Se van hasta que el equipo defensor del Ilucan va, no sobre el punto de penal, rapidito resuelve Vázquez, no puede Canales, le echaba hacia adelante Silva, disputa con todo ese balón, Herrera, ahí está en el borde del área atacando defensor del Ilucan que quiere el descuento, minuto 31, la pelota sale despedida por la derecha, no fue un pase, ¿eh? La estaba pifiando la jugadora defensora del Ilucan, ahora la quiere Marrufo, Marrufo levantó la cabeza, va a presionar la defensora del Ilucan, viene el centro, rechaza rapidito la defensa de la U, que se ha replegado, otro servicio, agarra finalmente Silvana Alfaro. Intentaba sorprender la gente de defensores del Ilucan, rematando por fuera del arco. Sin embargo, estaba atenta Silvana Alfaro para atajar o embolsar esa pelota sin problema para las Leonas. Estamos en los 31 minutos y medio. ¡Somos Nativa! Nos conecta. Y hay que recordar que hasta antes de este partido había anotado en las cuatro primeras fechas Universitario de Deportes 9 goles. Solamente le habían anotado 2. Pero en lo que vaya han aumentado la cuenta, 12 goles viene anotando en 5 fechas Universitario de Deportes. Ahora Cindy, se escapa Cindy Novoa, se quedó Canales, un saludo para Sony Ortiz, Cañete, Crema, Sur Chico, y dale, vamos Leona, dice la gente, John Lander, increíble lo que juega este aluvión crema, dice, también un gran saludo para Tasca, apuesten al siguiente, ahí está Tasca, el siguiente gol de la U, esa es fija, claro Tasca, con mucho cariño, un abrazo para ti, atención, 32 minutos y medio, un saludo también desde Huacho, con la gente universitario de Huaraz, en fin, en todo el Perú, ¿no? Pegaditos a nuestra transmisión. New Athletic, líder en calzado, ropa y accesorios deportivos y urbano. New Athletic, haz tuyo el camino. Vuela con Star Perú, la aerolínea de los peruanos, a los destinos más increíbles y con los mejores beneficios. Vuela simple. Vuela con Star Perú, la aerolínea de los peruanos. Así es. Y... se va la U, un momentito que se va la U. ¡Corner! Llegaba Vázquez, Vázquez también quiere el suyo. Y así es, justamente Universitario continúa llegando al arco de Merly Chacón. Esta vez logra un tiro de esquina peligroso. Recordemos que el segundo tanto Universitario llega de un tiro de esquina que defendió mal las locales para que Fefa Lacosta pueda hacer ese golazo. 3-0 el marco. Canales quiere la suya. Canales también quiere, ¿eh? Bueno, todas quieren anotar ahí en Universitario. 3-0 el marcador. La U quiere sacudirse de esos resultados cortos, ¿no? Atención que va a venir este córner, marcador manual en el estadio Juan Maldonado Gamarra. Pelota en el área. La Costa.
empate y la reacción de Merry Chacón para echarla otra vez al córner. Claro, se molesta, Chacón, la dejaron patear sola a Fefa. Nadie la marcaba ahí en el área. Estaba también Fabiola Herrera, quien finalmente terminaba habilitando. La vio sola ahí, casi casi en el punto de penal. Estaba la uruguaya rematando, pero bien atenta Merly Chacón para sacar esa pelota. Nuevamente tiro de esquina, Jaime. Y aquí va la U, otro centro y otro córner. Lanzamiento que favorece a Universitario. Otra vez Fefa Lacosta ya como delantera, ¿no? Sí. Prácticamente en lo que se refiere a los tiros de esquina, tanto Fabiola como Fefa son las jugadoras que suben para sumar al ataque de las Leonas. No te pierdas Tiempo Crema mañana, hoy día a las 10 de la noche, hoy feriado también Tiempo Crema. Hoy estamos pero festejando el Día del Trabajo, trabajando. Para entretener, por supuesto, a todo el público. ¿Otra vez Fefa? Sí. Otra vez Fefa y otra vez sola. Nadie la marca, tienen que tomar a Fefa, que es una jugadora muy peligrosa, porque no solamente tiene un juego aéreo, no solo defiende bien, sino que también tiene gol y pisa el área en jugadas como esta. Minuto 35, defensor del Lucan 0, 3 para Universitario. Va a sacar Canales. Mala ejecución del servicio de Canales. Hoy con nosotros Walking, marca de zapatillas 100% peruana, te invita a conocer la variedad de modelos que te encantarán para toda ocasión, momento y rutina diaria. Sigue sus redes sociales como walking.oficial y vamos a movernos con libertad. Muy bien, a las 10 de la noche, Tiempo Crema, no te olvides, hoy también. ¿Cuándo? ¿Cuándo me dices? El miércoles, qué lindo, entonces voy a poder disfrutar una hora el Día del Trabajo. El miércoles entonces estamos con Tiempo Crema. Muy bien, el programa del hincha merengue que por supuesto está festejando ese triunfo ante Sport Boys del Callao y hoy este triunfo ante Defensores del Ilucán. Ah, tiene Canales. A Canales la veo muy movediza por aquí, por allá Canales, pero hasta el momento no puede marcar. Ahí está. Canales, se ríe, ella siempre tiene una sonrisa, ¿no? Paciencia para Sioxana Canales, que poco a poco, creo yo, se le va a ir abriendo el arco de Universitario de Deportes, y si de repente no se le abre hoy, puede también habilitar, porque es una jugadora bastante movediza y que también siempre está incomodando a la defensa del equipo rival. Y también hay cambios justamente en el cuadro local. Va a ingresar la número 18, Gracie Pérez, y también Judith Marisol con la número 8 y se va a retirar del campo la número 11, Eugenia Delgado. Delgado entonces se retira del campo. Y Adriansen, ¿no? Brenda Adriansen. Sí, ok. Marisol con la 8 y sí. Pérez con la 18. En reemplazo de Adriansen y Delgado. Bueno, pudo esperar a que termine el primer tiempo. Sí, ya quedan escasos, ¿no? Minutos, ¿no? Sí. Decide quemar una ventana de cambio en Sí, había penal, tiene que haber penal. A ver, ¿qué es lo que cobra el árbitro? El árbitro mira a Canales y dice saque de meta. A ver el árbitro. Va a ir a revisar. A ver el árbitro. A ver, hay penal, sí, señores, penal. Sí, ya se iba a la jugadora, le ganaba en velocidad, pero decide cobrar. Tiro, saque de meta, ¿no? Para Defensores del Ilucán. A ver, se va a poner de pie. Sí, Canales, ¿qué le pasó al árbitro? Y estaba cerca de la jugada, ojo, sí. Estaba siguiendo la jugada. Bueno, fue infracción contra Canales y era una buena oportunidad para que marque. Estamos en los 37:45. Si le daban la pelota, ella misma había fabricado el penal, ¿no? Claro. Pero, sin embargo, no fue falta para el árbitro. Tiene el balón Defensores del Ilucán, que ha realizado dos variantes. Malca va tocando Malca. El balón venía para Marrufo. El cambio por la derecha ahora. Buscando el arranque de Llanos. Viene el centro, la pelota en el borde del área. No tuvo control Marrufo. Va rechazando Cinti Novoa. Pero viene por el descuento ahora el equipo de Defensores del Ilucán. Gana bien ahora Scarlett Flores. Organiza el equipo de Universitario. Puede venir el balón ahora para Cisneros. Levantó la cabeza. Cisneros habilita por la derecha a Vázquez, controla el equipo de Universitario, tocaba Cindy Noa, Lacoste, Flores, otra vez Lacoste,
Va a venir el cambio sobre el sector izquierdo. Balcázar, se escapa Balcázar, sigue Balcázar, puede meter el servicio. Prefirió el cambio por la izquierda. Corría Canales, le quitan el balón. Y hay lateral que corresponde a Universitario. Minuto 39. Aquí está más clara. Ahí está, nuevamente tenemos la repetición. Claro, sí, era, le deja la pierna sobre el pie derecho de Sioxana Canales, ¿no? Y quien le cometía la infracción era Birna Silva, ¿no? Estaba cerca igual el árbitro. Así es, me parece que el sol le impidió ver bien. Para que vean que soy buena gente. Hay que saludar también a toda la gente que está conectada a través de YouTube. Por Nativa, no se olviden de suscribirse, denle like a la transmisión del partido Universitario Deportes versus Defensores del Ilucan Liga Femenina 2023. Todo esto lo tienes, lo vives por Nativa. Nos conecta un saludo para Aldo Antón, Vladimir Arnaldo, Julio Sandoval, a ver también para José Quispe, toda la gente que está dejando su mensaje y sus saludos y nos siguen a través del YouTube de Nativa Nos Conecta. Emanuel Pineda, un saludo para mi causa, dice Luis Ruiz, la cábala del equipo Crema, también Aldo Antón que escribió ahí por el otro lado, ¿no? Dice, soy hincha muerte Universitario, saludos desde Cañete, nos escriben desde Puno, ¿ah? También desde Piura, Tumbes, desde New Jersey, la gente Universitario de Deportes, ¿ah? El colectivo USA. Ahí también. Cualquier cantidad de saludos. Todo el mundo prendido a la transmisión en el Día del Trabajo de Nativa. Nos conecta para Quique y para José Quispe también, que están conectados. Se va Canales. Arranca Canales. La U busca el cuarto tanto del partido. Canales. La están bloqueando Flores. Levanta Flores. Es una cucharita maravillosa. Flores, pero le metieron un planchón y el árbitro no ve absolutamente nada. Tendría que haber cobrado esa jugada de Scarlett Flores. Estaba casi en el borde del área, ¿no? Pero decidió que sí haga la jugada. Ahora la Costa le reclama al árbitro, ¿no? Y el árbitro viene mirándola a la Costa y la pelota estaba por el lado izquierdo. Y nuevamente le siguen reclamando a sus compañeros. Ya tenemos la repetición. ¡Tremenda plancha, Dios mío! Sí. ¿Qué pasa con el árbitro? Tendría que haber cobrado ese tiro libre a favor de las Leonas. Y se molesta también el profesor John Tierra adentro. Claro, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, es evidente, ¿no? El penal también fue evidente. También. Y estaba cerca. Muy bien, minuto 41. 3 para Universitario, 0 para Defensores del Ilucan. Disfruta la Liga 1 y Liga 1 Max por Best Cable a tan solo 60 soles. Y recuerda que nos puedes encontrar por los canales 18.1 y 20.3 de señal abierta, 30 y 516 de Claro TV y 15 de Best Cable y más de 100 canales a nivel nacional, además de transmisión en vivo por las redes sociales de Nativa. Ahora precisamente se va Canales, ya que mencionaste Canales. Aquí tiene el balón el equipo de Defensores del Ilucan. 3-0 está ganando Universitario. Hay una infracción. ¡Fau! Esta infracción. Es la primera que cobra, ¿no? El árbitro del cotejo. La infracción la sufría la número 8. Judith Marisol. Ahora, esto fue una caricia, disculpa Araceli, ya con respecto a las dos faltas anteriores. Sí, hay una comparación y termina cobrando la menos peligrosa, ¿no? El árbitro. Claro. Aquí la tiene Silvana Alfaro. Pisa la pelota Silvana, observa el panorama. Silvana, la tenaza. Va a jugar la arquera Universitaria. No, te están jugando la boquilla la chica también. Y le se va diciéndole algo, ¿no? La jugadora entre ellas ahí, Silvana Alfaro, y Fefa le dice, tranquila, sí. Tranquila le dice, no pasa nada. Y aquí la tiene Universitario. Naomi Martínez, Flores, Vázquez, pone el centro, allí en el borde del área está el balón, hacia un costadito Malca, va a recibir Malca, bailotea Malca, sigue Malca, levanta la pelota Malca, se la regala a Scarlett Flores, minuto 43, 3-0, está ganando la U de visita, Cineros. Y ahora le pegan a Cineros y no cobra nada el árbitro. O sea, ¿cuál es el tema con el árbitro del partido? Que tiene sanciones diferentes para situaciones iguales. Y está cerca de la jugada, está siguiendo muy de cerca el partido, sin embargo, pasa por alto algunas jugadas muy evidentes, Jaime. Tiene la pelota Flores, 43 minutos y medio, gana Universitario. ¿Quién apagó la luz? Aquí se va el cuadro de la U por la izquierda, raya de fondo, tapa la arquera. A
apurado defensor de Lilucán, sale con el balón dominado, allí va el cuadro blanco, largo pelotazo buscando a Marrufo. Marrufo defiende el balón, Marrufo revienta con todo, va a buscar esa pelota finalmente Scarlett Flores, que está en todos los sectores del campo. Y continúa llegando Universitario de Deportes, esta vez fue por el sector izquierdo, con Siosana Canales buscaba el centro, pero ya no llegaba ninguna compañera de las Leonas. Y como tú lo mencionas, Jaime, Scarlett Flores también pisa el área, pero también puede armar el juego, puede ser el primer pase para Fabiola Herrera o para Fefa Lacoste. Se equivoca en la salida ahora, defensores del Ilucán, va presionando Universitario, la pelota que viene para Cindy Novoa, apareció Naomi Greta Martínez, hay un rechazo lateral que favorece a la U, que termina ganando con autoridad este primer tiempo. Al otro lado dice el árbitro, para allá. Reclama Cisneros, se molesta Vázquez también. El equipo arbitral está tambaleando. Sí, en esta oportunidad quien le reclama al árbitro es Geraldine Cisneros, ¿no? Que finalmente cobra para las locales. Aquí están con todo, se están dando con todo como si fuera el último partido. La tiene Merly Chacón, minuto 45. 0 para defensores del Ilucán, 3 para Universitario de Deportes. ¿Y qué dice la cartulina? 2 minutos más, Jaime. 2 más, entonces aquí sale el cuadro de defensores del Ilucán. Tremendo sola, jugar ahí es bravo hasta ahora en Cutervo. Se va al ataque ahora el conjunto de defensores del Ilucán. Intentaba recuperar a Canales, no pudo. Canales está jugando más adelantada Fefa Lacoste, ¿no es cierto? Ha dejado su posición defensiva y llega con facilidad del medio sector hacia adelante. Y quien queda como última es Fabiola Herrera, ¿no? Fefa está ganando un poco más de metros en el campo de juego porque no tiene mucha marca, ¿no? Las defensores del Lucán no están teniendo tanta la ofensiva y tampoco llegan con volumen ofensivo. Bien, Universitario, la proyección es de Vázquez, corre Marrufo, Marrufo llegó y le echó del campo al lateral que corresponde a Universitario. Queda un minuto para terminar. Vázquez. Va a jugar Vázquez, atención. El servicio viene buscando la participación de Cindy. Allí va Cindy, sigue Cindy. Cindy jugó de memoria, no había nadie, había un fantasma. Cindy, lateral. Un recurso que utiliza también Cindy Novoa, pero aguanta bien la pelota, ¿no? No se la quitan así nomás a Cindy, pero igual gana un lateral ya en esos últimos instantes defensores del Ilucán. Se va al ataque ahora, defensores del Ilucán. Llegaba Fefa Lacoste, qué buen refuerzo de Fefa Lacoste para la Liga Femenina de Fútbol. Atención que viene atacando ahora el cuadro blanco, quizás el último ataque de este primer tiempo. Quería Malca, pica mucho ese balón, saque de fondo para Universitario. Y Fefa Lacoste, uruguaya de 26 años, que además pertenece a la selección de Uruguay, es una de las más experimentadas y con mejor pie también Universitario de Deportes. Van a venir cambios en el segundo tiempo. Sí, de todas maneras. Sí. Ya las está pensando el profesor John Tierra adentro. Va a jugar Silvana Alfaro. Aquí está el señor Ceballos, que tiene problemas de visibilidad. Pita en este instante. Termina el primer tiempo. 0 para defensores del Ilucán. 3 para Universitario de Deportes, que gana con categoría. Sí, lo termina ganando estos primeros 45 minutos. Las Leonas se van con amplia ventaja, ¿no? Al vestuario y se queda Fefa Lacoste reclamándole. Yo creo, ¿no? El penal y esa jugada también de Scarlett Flores, que fue falta, un planchazo ahí que le meten a Scarlett Flores cerca del corazón del área, cerca del área justamente, pero también se acercan. Ahí todas las jugadoras de Universitario van a reclamarle por esa jugada al árbitro, yo creo que algunas más, ¿no? Pero lo gana tranquilo Universitario de Deportes, esto le permite al profesor John Tierra adentro unos posibles cambios para el segundo ahora, tiempo. Alguien se fue de Boca y Fefa Lacoste inmediatamente paró esa acción. Vayan para allá, les dijo, estamos ganando 3-0, ¿para qué ganarse problemas? Nos vamos a la pausa comercial. Tranquilas, están goleando, ¿no? 3-0, gana Universitario en Cutermo a defensores de Lilucán. Somos Nativa. Nos conecta. Pausa.
con Star Perú, la aerolínea de los peruanos, a los destinos más increíbles y con los mejores beneficios. Vuela simple, vuela con Star Perú. De la ciudad que construyó una maravilla del mundo, nace una nueva tarjeta que hará maravillas para ti. Ahora tenemos la mejor opción para un financiamiento fácil, rápido y seguro que lleve tu negocio para arriba. Pensada para toditas tus inversiones. Para comprar tu mercadería, disponer de dinero en efectivo o financiar un gasto a corto plazo. Cuenta con una línea de crédito destinada para tus consumos personales y capital de trabajo. Una tarjeta de crédito que te ayuda a multiplicar tus oportunidades. Caja Cusco, pensando siempre en ti. Suscríbete a Liga Automax y comienza a disfrutar cada fecha de nuestro fútbol con la mejor calidad de transmisión. Consulta hoy mismo con tu operador de telepaga. Liga Automax. Volvió el fútbol. Nos conecta. Ya saben, vigilen los cielos. ¿Te gusta el cine, la música y todo lo que es tendencia? Este es tu programa. Ahora tus noches son top, gracias a Stephanie Cedrón y a todo su equipo. Es top. Todo el entretenimiento que buscas cada noche está aquí. Entrevistas exclusivas y la agenda de espectáculos, además de estrenos que no te quieres perder. Es top. De lunes a viernes a las 8 de la noche. Divertirnos nos conecta. Al estadio Juan Maldonado Gamarra, Universitario de Deportes visita Defensores de Lilucán y lo está goleando por 3-0 y pudo ser más, Araceli Barrera. Así es, y acá tenemos el resumen del primer tiempo. Tenía de repente los primeros minutos el dominio de Defensores de Lilucán, pero luego llegaría esta avalancha de oportunidades que tuvo Universitario de Deportes. Llega el primer tanto de Naomi Martínez, que aguanta la pelota, se acomoda y remata al arco. Ya no tenía nada que hacer Merly Chacón. El primer tanto para Universitario de esta tarde en Cutervo lo hacía Naomi Martínez, la número 11 de las Leonas, sobre el palo derecho de Merly Chacón, esquinado también. Una muy buena definición de la jugadora del Universitario. Luego llegaría este golazo de Fefa Lacoste, la uruguaya. Todo parte de un tiro de esquina que no rechaza bien esa pelota. Defensores de Lucán estaba atenta. Nuevamente Naomi Martínez para habilitar a Fefa, que la vio sola y tranquila. Se acomoda y lanza esa pelota, ese remate fuerte. Ya no tenía nada que hacer tampoco Merly Chacón ante este
golazo de Fefa Lacoste de las Leonas y luego el tercero llegaría ya de Universitario ante una defensa completamente entregada, diría yo, de Martínez para Sabrina Ramírez, que solamente llegaba a empujar la pelota porque estaba completamente desmarcada. Ya renunció a la jugada Merly Chacón, eran dos contra una, ¿no? Y muy buena diagonal también hizo Martínez para habilitar a su compañera a lanzar el centro y le empujó Sabrina Martínez y lo gana Universitario de Deportes por 3-0. Y esto le permite al profesor John Tierra Adentro, como mencionábamos, hacer variantes para el segundo tiempo, darles oxígeno a sus dirigidas, darles también un poco de descanso, ¿no? Yo creo que tranquilamente unas dos variantes desde el inicio del segundo tiempo para el profesor John Tierra Adentro. Por parte de Defensores de Ilucán, mandó dos cambios antes de que culmine el primer tiempo. Eso significa que no le ha gustado para nada la actuación de algunas de sus dirigidas, del profesor Alex Celis. Vamos a ir a una pausa y retornamos con más, Jaime. ¿Cómo no? Nativa. Nos conecta. ¿Sabes quién me mandó un saludo por el día de trabajo? ¿Quién? Don Ramón del Chavo del Ocho. Pausa. A veces, empezar resulta difícil. La distancia a la meta se ve gigante, incluso desafiante. Y encontrar una ruta rápida para llegar es solo una ilusión. Como si alcanzar lo que buscas no fuera para ti. Pero tienes claro que no hay un solo camino. Que cada día es una nueva oportunidad para seguir. Y que con cada sol que nace, nace también una oportunidad de avanzar, de crecer, de vencer. Venga lo que venga, lo lograrás. Porque el camino que recorres es el correcto. Tu camino. New Athletic. Haz tuyo el camino. Vuela con Star Perú, la aerolínea de los peruanos, a los destinos más increíbles y con los mejores beneficios. Vuela simple, vuela con Star Perú. De la ciudad que construyó una maravilla del mundo, nace una nueva tarjeta que hará maravillas para ti. Ahora tenemos la mejor opción para un financiamiento fácil, rápido y seguro que lleve tu negocio para arriba. Pensada para toditas tus inversiones. Para comprar tu mercadería, disponer de dinero en efectivo o financiar un gasto a corto plazo. Cuenta con una línea de crédito destinada para tus consumos personales y capital de trabajo. Una tarjeta de crédito que te ayuda a multiplicar tus oportunidades. Caja Cusco, pensando siempre en ti. Suscríbete a Liga 1 Max y comienza a disfrutar cada fecha de nuestro fútbol con la mejor calidad de transmisión. Consulta hoy mismo con tu operador de telepaga. Liga 1 Max. Volvió el fútbol.
Retornamos, somos Nativa. Nos conecta al estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo, donde se está llevando a cabo por la fecha 5 Defensores del Ilucán ante Universitario de Deportes. Victoria de las Leonas 3-0 sobre Defensores del Ilucán. Está ganando entonces con gol de Naomi Martínez, Sabrina Ramírez y Fefa Lacoste, este refuerzo uruguayo que ya tiene, va a cumplir su segunda temporada en Perú. Es una de las más experimentadas. Y también recordemos que en el estadio Juan Maldonado Gamarra se habilitaron las dos tribunas de Occidente y la tribuna de Oriente. Y es por eso que ha llegado público en este feriado. Feliz Día del Trabajador para toda la gente y por supuesto también para nosotros, que le estamos llevando entretenimiento. Varias familias ahí justamente vemos que están disfrutando también de un rico postre, un rico almuerzo ahí en el estadio Juan Maldonado Gamarra. Vamos a ir una pausa y retornamos ya con el inicio del segundo tiempo. Nativa. Nos conecta. A veces, empezar resulta difícil. La distancia a la meta se ve gigante, incluso desafiante. Y encontrar una ruta rápida para llegar es solo una ilusión. Como si alcanzar lo que buscas no fuera para ti. Pero tienes claro que no hay un solo camino. Que cada día es una nueva oportunidad para seguir. Y que con cada sol que nace, nace también una oportunidad de avanzar, de crecer, de vencer. Venga lo que venga, lo lograrás. Porque el camino que recorres es el correcto. Tu camino. New Athletic. Haz tuyo el camino. Suscríbete a Liga Automax y comienza a disfrutar cada fecha de nuestro fútbol con la mejor calidad de transmisión. Consulta hoy mismo con tu operador de telepaga. Liga Automax. Volvió el fútbol. ¿Te gusta el cine, la música y todo lo que es tendencia? Este es tu programa. Ahora tus noches son top gracias a Stephanie Cedrón y a todo su equipo. Es top. Todo el entretenimiento que buscas cada noche está aquí. Entrevistas exclusivas y la agenda de espectáculos, además de estrenos que no te quieres perder. Stop, de lunes a viernes a las 8 de la noche. Divertirnos nos conecta. La ciudad que construyó una maravilla del mundo. Nace una nueva tarjeta que hará maravillas para ti. Ahora tenemos la mejor opción para un financiamiento fácil, rápido y seguro que lleve tu negocio para arriba. Pensada para toditas tus inversiones. Para comprar tu mercadería, disponer de dinero en efectivo o financiar un gasto a corto plazo. Cuenta con una línea de crédito destinada para tus consumos personales y capital de trabajo. Una tarjeta de crédito que te ayuda a multiplicar tus oportunidades. Caja Cusco, pensando siempre en ti. Conecta.
Muy bien, ya estamos en el estadio Juan Maldonado Gamarra. Va a iniciarse la segunda fracción. Algunos cambios, Araceli Barrera. Las Leonas, el profesor John Tierra Adentro, decide mover la banca de suplentes. Ya no está para estos segundos 45 minutos. La número 2, Stephanie Vázquez, ingresa en su reemplazo con la casaquilla número 5. Adriana Muñoz, que también se desarrolla como defensa de 19 años. Y por el lado de defensores del Ilucán, ya no está la número 52, Merly Chacón, que es la arquera. Y en su reemplazo ha ingresado con la camiseta número 1, Sheila Sánchez. Va a tener que cambiar totalmente defensores y Lucán si quiere o pretende sacar un resultado positivo. Ahora, por lo menos, la estadística, ¿no?, le juega en contra absolutamente. Cero goles. Y tampoco no ha obtenido victorias en este inicio de la Liga Femenina 2023. Así es. Cindy Lugo remata. Aquí está recogiendo la pelota Sheira Sánchez. Un detalle nomás, Araceli. Es chiquita la arquera. Y si ya la vieron, ya saben por dónde van a ir los ataques de la U, ¿no? Y ojo que Universitario tiene a jugadoras que rematan bien fuera del área, ¿no? Ejemplo, Fefa Lacoste. Claro, ahora te lo estoy diciendo esto al minuto de segundo tiempo. Después no digas que me subo al carro. Aquí la tiene Universitario. La pelota buscando el arranque de Sabrina. ¡Sabrina! ¡No le pudo pegar a la pelota! ¡Pide disculpas! ¡Sabrina! Está disculpada porque está jugando su buen partido. Y además ya anotó gol en el primer tiempo. Había quedado completamente sola. Había ganado las espaldas a las defensoras. Se abrió demasiado, creo, y se termina quedando sin ángulo, no termina de hacer ese remate fuerte, porque ya había salido inclusive Sheila Sánchez. Ahora, lo curioso es que llegaron hasta 5 jugadores de Defensores y Lucán a respaldar a su arquera, ¿no? Pero ninguna tomaba a Sabrina Ramírez. Exacto, ¿no? Llegaron 5, pero claro, llegaba absolutamente sola la jugadora de Universitario. 2 minutos de la parte final. Un gran saludo a todos nuestros televidentes. Hoy estamos muy contentos por el seguimiento a este partido que han hecho el día de hoy, ¿eh? Todos ustedes, un abrazo. Por supuesto, y no se olviden de darle like a la transmisión a través de nuestra plataforma digital en YouTube, Nativa. Suscríbanse y denle like a la transmisión. ¿Qué dijiste? Nativa. No conecta. Aquí la tiene el cuadro de Defensores del Ilucán. Venía corriendo Llanos. No está en una buena tarde Lady B. Llanos. Y aquí la tiene el cuadro de Universitario con Herrera. Jugó para Flores. Se aproxima el equipo Granate. Cindy Novoa. Buen pase buscando a Canales. No tuvo control de pelota Canales y se fue de largo. Aquí está Marrufo, quería Cindy Noa. Va a tratar de quedarse con la pelota ahora el equipo Universitario, Balcázar. Allí viene la U buscando el cuarto tanto del partido. No pudo recoger Ramírez, va a venir ahora la respuesta de Defensores del Ilucán. Ahí en el medio sector pide Malca. A recuperar el Universitario con Flores, con Cindy Novoa. Aquí está el servicio de Cindy Novoa, un poquito largo. En el fondo aparece resolviendo Daisy Sánchez. 3 minutos y medio de la parte final del compromiso. La U está ganando por 3-0. La busca Ramírez. Lucha con todo Ramírez, sigue Ramírez. Le quitan el balón. Va a tratar de recuperar ahora Muñoz. Cindy Novoa, llega Balcázar, pedía Balcázar que va en diagonal, la va a encontrar. Cindy Novoa, Balcázar, dio toda una vuelta a Balcázar para quedarse con la pelota. Fefa Lacoste, Cindy, toca Novoa, camiseta número 22, Cisneros. Va a venir el cambio sobre la derecha, intentaba recoger ahora. Scarlett Flores, todas la tocan en la U, Herrera. La tiene Herrera, Flores, libre de marcación, Flores, con tiempo para organizar. Allí viene la U. Se escapaba por la derecha, Naomi. Allí va Naomi. Toca bien Naomi, tiene buena visión, está número 11 en Universitario. Herrera. Balcázar. Rumbo a los 5 minutos de la segunda parte. Aquí está el centro, Alianza ganó por 6-0. Atlético Trujillo en el partido jugado en el estadio Iván Elías Moreno. Va controlando
Sheila Sánchez. Y es un control absoluto universitario de deporte, Jaime. Se equivocan. Ahora en la salida va Canales. La tiene Canales, sigue Canales. Es rápida Canales. Canales, atrae la marca, Canales, la rascan, sigue Canales. Flores, Canales. Flores, tocando pelota la U. No pudo Flores, finalmente va a luchar Lacoste. Se arrepintió Lacoste, el balón se va a ir a un costadito. Va respondiendo ahora Llanos. Cerraba Lacoste. Quiere recuperar la pelota ahora el equipo de defensor de Lirucán, Marrufo. El cambio es para Silva. Sigue Silva, 5 minutos con 20. Hay una disputa franca de Férico. Esa redonda se pierde finalmente de la cancha lateral. New Athletic, líder en calzado, ropa y accesorios deportivos y urbanos. New Athletic, haz tuyo el camino. ¿Necesitas comprar mercadería para tu negocio? Solicita tu crédito al toque de Caja Cusco y haz crecer tu negocio. Sin trámite ni tanto requisitos. Pide tu crédito desde 300 soles para lo que necesites. Búscanos en más de nuestras 120 agencias. Más información en www.cemac-com.pe. Y también miles de peruanos ya multiplican su plata en micasino.com diariamente. ¿Y tú qué esperas para comenzar a ganar? Regístrate completamente gratis con el código Nativa y duplica tu primer depósito. Nicole Villarreal nos escribe desde Asia, la familia Hernández, viendo a Scarlett Flores, la mejor número 8, tremenda jugadora en Universitario. Vamos, Berengue, doctor X, vamos, Berengue, que tenemos que ganar, que esta hinchada no te deja de alentar, los hinchas cremas pegaditos a la transmisión desde Cutervo. Gracias al mejor plantel técnico, periodístico, así es Nativa, nos conecta. Va con la pelota ahora el conjunto de defensores del Ilucán. Jugaba Pérez, ahí está la pelota dividida, quería recoger Muñoz, va a ganar Cindy, ahí está el servicio de Cindy, se queda con la pelota defensores del Ilucán. Ya estamos en los 7 minutos del segundo tiempo, 3-0 el marcador. Y continúa llegando Universitario de Deportes, las jugadas más claras, las aproximaciones, todas son de las Leonas. No hay todavía la reacción de defensores del Ilucán. Sí, está bastante lejos de la portería. Me encantaría dentro de la estadística, pero me adelanto, ¿no? Que habrá agarrado una pelota, nada más, sí. Silvana Alfaro. Después, olvídate, hay que pasarle una revistita y un café. un café y de repente, un almuerzo de repente, ¿no? Claro. Ahora, son equipos que están en formación también, no, no es que le estemos pegando ni mucho menos, ¿no? Pero son equipos que están en formación y poco a poco van a ir adquiriendo experiencia. Lo llaman al árbitro, Julio Ceballos, miren a Julito, miren su carita. Sí. Masticando su chicla, lleva el árbitro. Le indica el cuarto, una información en lo que tú mencionabas, Jaime, acerca de defensores del Lucán. Es completamente cierto, se formaron en el 2017, ¿no? Y en el 2018 recién tuvieron su primera participación en Copa Perú, pero también es meritorio, ¿no? Porque en poco tiempo ya están jugando la Liga Femenina 2023. No, y están jugando ante equipos grandes, ¿no? Se le vino Alianza la semana pasada, ahora Universitario de Deportes, pero tiene jugadoras rescatables, ¿ah? ¿Eh? Aquí se va la U, pelota para Flores, córner. Y de esta manera también llega Universitario de Deportes con Scarlett Flores, que siempre pisa el área, siempre también te marca el pase. Sin embargo, estaba atenta la jugadora de defensores del Ilucán para mandar esa pelota fuera al córner. Ahí ingresa, entonces va a mover nuevamente la banca de suplentes el profesor John. Tierra adentro, sale una de las goleadoras de las Leonas, la número 7. Y entra otra de las goleadoras. Sí, sale Sabrina Ramírez, muy buena actuación, creería yo que lo que jugó ha sido la mejor del campo. Y en su reemplazo va a ingresar con la número 21, Luz Campoverde. Campoverde la cancha con la 21. Hay tiro de esquina que corresponde a Universitario, que gana por 3-0. Pelota en paracaídas. Viene la U y en paracaídas se fue también. Saque de fondo. Va a jugar Sheila Sánchez. Y sigue insistiendo, ¿no? Universitario, ya sea llegando al área, marcándole el pase o también de una jugada de tiro de esquina. Alianza Lima y Universitario de Deportes comandan la tabla de ubicaciones del fútbol femenino. Recordemos que por esta fecha 5, como tú lo mencionabas, Jaime, 6-0 ganó Alianza Lima a Atlético de Trujillo.
Quillas también superó a la Universidad San Martín por 4-0. Deportivo Municipal empató ante Ayacucho Fútbol Club. Manucci, las subcampeonas del 2022, 2-0 terminaron ganándole a la Academia Cantolao. Sporting Victoria, 4-2 ante Fútbol Club Melgar, y Sporting Cristal goleó a la Universidad César Vallejo 4-0. ¿Es verdad que el entrenador de Muni ha renunciado, Araceli? Confirmado, Jaime. ¿Sí? Ayer por la noche, por las redes sociales de Deportivo Municipal, se emitió un comunicado en el que mencionaba que el profesor Víctor García había presentado su renuncia al director, a la dirigencia, ¿no? Que todavía no hay otro comunicado acerca de quién va a tomar las riendas del equipo, pero lo que sí es cierto es que el profesor Víctor García ya no es más técnico. Ahora, recordemos a Araceli que Víctor García se fue muy molesto, a pesar de que dijo lo contrario en sus declaraciones al término del partido. Se fue después de la derrota como Universitario, frustrado realmente, ¿no? Sí, se fue completamente. Ahí está. Ahí está. Ahí está, justo. Un saludo que nos está justo, lo están ponchando. Siguiendo la transmisión de Nativa nos conecta desde el mismo estadio Juan Maldonado Gamarra, ahí en Guterres. Saludamos. Oye, supuesto. Qué lindo, creo que ese era el teléfono de Cristian Iken, ¿ah? ¿Eh? Si no me equivoco. Ahí en la tribuna, ubicado en la tribuna de Occidente, ¿no? Del estadio Juan Maldonado Gamarra. Entonces ahí así se viene desarrollando la fecha 5. Este es el último partido, ¿no? De la fecha 5, donde por ahora está goleando Universitario de Deportes a Defensores del Iluka. Ay, Nelson nos escribe, ¿no? Dice, buena transmisión, Cristian Minaya también. Vamos, crema de mi vida, la hinchada de la U, encantada de la vida con los resultados del equipo masculino y el femenino. Las Leonas se están ganando en Cuterva por 3-0. Vuela con Star Perú, la aerolínea de los peruanos, a los destinos más increíbles y con los mejores beneficios. ¡Remataron! Ahí está. ¿Sí? Vuela simple, así llega de repente también Defensores del Ilucán. La primera participación en este segundo tiempo de Silvana Alfaro. Muy bien. ¿Hay algo más para sí, vender? Recuerda, Jaime, que también puedes disfrutar la Liga 1 y Liga 1 Max por Vez Cable a tan solo 60 soles. ¿60 soles? No, pues, tan barato. Ah, sí. me la juego. Canales, se va Canales. Vamos a 60 soles. En este momento te los doy, ¿eh? Quiero fútbol. Y puedes disfrutar la Liga 1 y Liga 1 Max. Y ahí teníamos justamente el ataque y tenemos la repetición de la jugada de Sioxana Canales, que estaba habilitada. Estaba completamente habilitada, hubiese podido ser el cuarto, se había hecho bien el desmarque, le había marcado también muy bien el pase, sin embargo cobra en posición adelantada y todo quedaba invalidado. Parece que la altura le está jugando una mala pasada al equipo arbitral. Sí, a la cuarteta arbitral. Así es. Sobre todo. Aquí la tiene el cuadro de Universitario. Gana por 3-0, largo servicio sobre el centro. Va a venir Campo Verde, se escapa Campo Verde, puede meter el centro, va a venir el cuarto gol, no. No viene el cuarto gol. Muy individual, Campo Verde. Hace rato tenía que haberle tocado. Había atacado bien hacia la línea de fondo, pero ahí era para sacar el centro, ¿no? Porque llegaban sus dos compañeras. Llegaba Naomi Martínez y Sioxana Canales solamente para empujar la pelota. Estaban completamente desmarcadas. Ya no pudo hacer nada, pifió. Quiso hacerle individual, Jaime, ¿no? Sí, claro. Se le escapó la pelota. Se molestó Canales, se molestó también Cindy Novoa, que estaba llegaba esperando, ¿no? Sí. Mejor perfilada estaba Canales, te digo, pero creo que no tiene mucha confianza el día de hoy. Todavía. Hoy con nosotros, Walking, marca de zapatillas 100% peruana, te invita a conocer la variedad de modelos que te encantarán para toda ocasión, momento y rutina diaria. Sigue sus redes sociales como Walking Oficial y vamos a movernos con libertad. Muy bien, doctor X nos dice, buena transmisión de Nativa TV, saludos por el día de trabajar a todo el equipo de transmisión de Nativa TV aquí en Lima, en Cuterbo y a todo lugar que vayamos porque somos Nativa. Nos conecta. Aquí tiene el balón el cuadro de Universitario, quedaba sentida Canales, me parece que la rascaron a Canales, que queda sentida, adolorida. Sí, se toma la rodilla, ¿no? Sí, se toma la rodilla derecha.
Sí, a él. Diego Silva, ¿no? Sí, sí, completamente se lamenta, ¿no? Un poquito Canales. Y ahora sale Defensores del Ilucan. Minuto 60 del partido, 3-0 gana Universitario. Que da la sensación que estaría dosificando, ¿no? Pero hay pases largos, se busca el arranque de las futbolistas, ¿no? Da una sensación, pero no es así. Le ha bajado un cambio, siento yo, para este segundo tiempo. Ya no llega tanto con elaboración, sino lanzando pelotazos, ¿no? Pero que también es válido, porque llega y hace daño al arco de Sheila Sánchez. Tiene la pelota ahora Defensores del Iluca, y el sol que no se va, ¿no? Ese sol está bravo realmente. Por la izquierda viene Defensores del Iluca. Ese fue el balón. Un pique de 40 metros prácticamente de Malca. Y yo creo que aquí fundió motora. Lateral que corresponde a Universitario. 17 grados están allá en Cutervo. 17 grados. Sol con viento, ¿no? Con ese un poquito de frío. Gélido, ¿no? Sí. Sí. La tiene ahora el cuadro de Universitario. Lacoste. Va a jugar Lacoste. Balonazo largo. Sobre la franja izquierda, se lleva el ataque Universitario. Pide Flores, pero denle la pelota. Flores, claro, se molesta. Flores, con razón, Canales, se comió la cancha, la pelota, y se olvidó de dar el pase. Intentó hacerle individual Sioxana Canales, si bien es cierto, se demoraron un poquito sus compañeras para sumarse al ataque y llegar al área, pero estaba ahí luchando, ¿no? Sioxana Canales, que finalmente pierde la pelota y llegaba ahí sobre el final Scarlett Flores. Ahí está Canales, la número 9, acomodándose el uniforme, llega Fefa Lacoste. Tiro de esquina que corresponde a Universitario. Desde la izquierda, presiona la U, aquí está el centro. ¡Saque de meta! Y nadie la tomaba tampoco ahí en ese tiro de esquina, la jugadora de Universitario, que termina cabeceando completamente sola, ¿no? Es Sioxana Canales, ¿no? Que se junta ahí, que se chocaba un poco con Luz Campo Verde, pero nadie las marcaba ahí en el área. Bueno, lo que es una constante durante el partido, ¿no? Es por eso que ha aprovechado Universitario. Aquí viene la U, nuevamente 3-0, está el marcador, pide Campo Verde por la izquierda, no le dan a Campo Verde, el pase venía para Canales. Corta bien ahora, Marrufo Canales la va a buscar, Marrufo está con el balón, sale Merly Marrufo, toca ahí en el medio sector, el cuadro de Defensores del Ilucan. Aquí está el servicio sobre la derecha. Iba a buscarla inmediatamente Marrufo. Atención, Llanos pide por la derecha. Marrufo ahora se mete por el centro. El cambio viene para Llanos. Llanos con la pelota, sigue Llanos. El balón está en el borde del área. ¡Remate! Acompaña Alfaro, saque de fondo. Y Llanos tenía esa oportunidad de remate fuera del área. Y pasó cerca porque dio un bote. Y eso es lo que lo confundo un poco a Silvana Alfaro en ese remate de la gente de Defensores del Ilucan. Pérez llegaba con posibilidades. ¿Ah? No la había visto la arquera Silvana Alfaro. Sale tocando Universitario. Despierta Defensores del Ilucan. Intenta, ¿no? Ese bote, ¿no? Que finalmente da el balón al momento del remate, es que la confunde un poco la arquera de las Leonas. Y ahora la tiene el cuadro blanco, la pelota en el área, y otra vez Alfaro tiene que intervenir. Se ha dormido la U. Estaba atenta, ¿no? Igual Silvana Alfaro se molesta con sus compañeras, dice, hey, ¿qué pasa? Tomen a sus marcas, por favor. Es lo que estaba ahí un poco pidiendo y exigiendo, ¿no? Porque se ha dormido, si bien es cierto, un poquito Universitario. Yo diría más, ha cambiado o le ha bajado las revoluciones al partido. Dime una cosita, Araceli. ¿Luchina Aparicio va a tomar en forma interina el equipo o no, de Muni? Hay que preguntarle, le mandamos un saludo, de repente sí. Claro, nuestra amiga, nuestra colega, ¿no? Vamos a ver si tiene esta oportunidad. Se va el ataque ahora el cuadro de Universitario. Minuto 64:20 del partido. Cindy, se va Cindy Novoa. Abre la cancha Cindy, va a llegar Balcázar. ¿Quiere pasar? Pasó. Balcázar, sigue Balcázar. Le pegaron a Balcázar. Claro, Balcázar se ríe porque fue foul. Sí, la venían jalando de la camiseta
tendrían que haber cobrado la falta, sí, y ahí tenemos la repetición. La termina jalando de la camiseta, Llanos es la que la venía jalando y cobra finalmente tiro de esquina, ¿no? No me gusta la actuación del árbitro. Para Universitario de Deportes, y se van a venir dos cambios más también en el cuadro que dirige el profesor John Tierra Adentro. Va a ingresar Stephanie Espino entonces, pero va a ser después del tiro de esquina. Aquí está la pelota en el área de defensores de Lilucan. Alguien quedó sentida. No paraliza el partido el árbitro. Va Cindy Novoa. Cindy Novoa, viene el centro. ¡Gol! ¡De Universitario! Y apareció por el otro lado. Estaba escondida. Apareció como un fantasma Fefa Lacó para meter un cabezazo cruzado y poner el cuarto tanto para Universitario. La uruguaya Fefa Lacoste. 4-0 gana la U. ¡Gol! Y esta vez lo hizo de cabeza, completamente sola. Nadie la marcaba y que la habilita es Cindy Novoa, que lanza un buen centro y la encontró completamente desmarcada Fefa Lacoste para que anote, para que todavía se acomode y pueda dirigir esa pelota con la cabeza al arco. Peligrosa esa pelota, ¿no? Que encima da bote antes de ingresar. Segundo gol para Fefa Lacoste esta tarde. Golea Universitario de Deportes a Defensores del Ilucán en 66 minutos. Espino entró con la camiseta número 6 en Universitario. Ahí entonces también va a haber cambios en Universitario. Sale Cindy Novoa, una de las mejores también esta tarde. Ingresa la número 6, Stephanie Espino. Y quien también se retira del campo es Geraldine Cisneros, número 10. Ingresa en su reemplazo con la 24, Mari Briseño. Son los dos cambios que manda el profesor John Tierra Dentro. Le da aire un poquito a las leonas que ya están goleando en Cutervo desde el estadio Juan Maldonado Gamarra. 4-0 el marcador, minuto 67. Ahora había una jugadora caída. Sí. Silva en el área, el árbitro la vio, no paraliza la acción, deja terminar la jugada y la U anota el cuarto tanto. Así es, responsabilidad también completamente del árbitro porque dice que siga la jugada, ¿no? Y lo que hacen las jugadoras de Universitario es continuar. Claro, ¿qué culpa tienen ellas? Ahí se va Campo Verde, penal. Penal para Universitario y esto es tarjeta también de pasadita, te digo, ¿eh? Atención, hay penal y hay tarjeta amarilla para Merly Marrufo, penal para Universitario. Y ya se iba completamente sola, le había ganado en velocidad Luz Campo Verde, le jala, le termina jalando, le termina poniendo el pie finalmente a la jugadora de Universitario de Deportes, Luz Campo Verde, y esta vez no se le pasó al árbitro, ¿no? Cobrar correctamente el penal en favor de las Leones. Y amarilla también para la número 5, Merly Marrufo, por esa infracción. Hay penal para Universitario. Va Canales. Le va a pegar Cielsana Canales. Va a ordenar el árbitro Canales. ¡Tiró! ¡Gol! ¡Gol de la U! Cielsana Canales de penal pone el 5-0. Una mano para Universitario. Cielsana Canales lo buscó todo el partido de penal, lo convierte. ¡Gol! Y el rostro de alivio para Cielsana Canales, que al fin se le abre el arco. Un muy buen penal pateado sobre el palo izquierdo de Sheila Sánchez, pero tuvo velocidad y dirección esa pelota para anotar el quinto de las Leonas, ¿no? Y lo disfruta bastante, lo celebra con sus compañeras y Oxana Canales. Estaba buscándolo, yo creo, desde hace ya varias fechas, ¿no? El gol. Sí, efectivamente. Minuto 69, 5-0 está ganando Universitario en una plaza difícil. Alianza ganó allí 3-0. Así es, Jaime igual ahora está goleando. Finalmente creo que el profesor John Tierra Adentro al menos ya le agarró la mano al equipo. Gana el cuadro Universitario, temprano ganó Alianza por 6-0 a Atlético Trujillo. Vos
vendedora aquí en Nativa. Tú puedes ser uno de los 5 ganadores del premio de 500 soles que sorteamos mensual. Solo debes descargar Waiki App, realizar los pagos de tus servicios, transferencias y muchos más para participar. Más información en www.cema-cusco.com.pe. Miles de peruanos ya multiplican su plata en micasino.com diariamente. ¿Y tú qué esperas para comenzar a ganar? Regístrate gratis con el código Nativa y duplica tu primer depósito. Un saludo de George a George Philip. Nos manda saludos, ¿no? Y ellos junto a toda su familia están viendo el partido de la U. Aquí va nuevamente el cuadro universitario. ¡Gol! Se abrió la puerta, Canales. ¡Gol! De Universitario se observa Canales. Su segundo personal, su segundo consecutivo. 6-0 gana la U, se Oxana. ¡Gol! Qué importante es no renunciar a la jugada, porque la había hecho Luz Campobéver de primero y rechazaba, despejaba Sheila Sánchez, pero llegaba por atrás, por ahí también, en el corazón del área, Sioxana Canales para anotar su segundo en la marca personal y el sexto para Universitario de Deportes. Ahora sí, se le abrió el arco y ¿quién la para, Sioxana Canales? Y justo cuando estaba leyendo el saludo del hermano de Scarlett Flores, ¿no? Un gran abrazo para él y entre la lectura... Dice saludito, llega el sexto tanto para Universitario. Ya no es una mano, ¿eh? Ahora es media caja. Media docena, dirían ahí algunos. Media caja por el día de trabajo. Así es, y lo disfruta Universitario de Deportes. Yo creo que ya el profesor John Tierra Adentro, bastante tranquilo. Una vez también ha hecho las variantes que le han funcionado y no han desentonado. Han ingresado las jugadoras con ganas y ahí tenemos en pantalla, en imágenes, que están viendo la repetición, obviamente, por Nativa, ¿no? Ahí la gente del público que ha ido hasta el estadio Juan Maldonado Gamarra para seguir las incidencias de este partido. Va a haber cambio en Defensores de Lirucán. Ahí está picando el árbitro. Lo he visto chiquito también, ¿no? Chiquitito. Sí. Silva está lesionada, número 7. Va a abandonar el terreno, se vienen los cambios. También va a entrar Chayeli en Universitario. Con la camiseta número 99, delantera también, ¿eh? Ojo, que entra con hambre de gol. Sí, quien tendría que salir es o Martínez o Canales, ¿no? Para Universitario de Deportes. Sabemos finalmente a ver por quién se En Lucán, 4-19 han ingresado, ¿eh? 4-19. Ver, se va Scarlett, me parece, Scarlett Flores. Buena jugadora, Scarlett Flores. Sañelí va a ingresar. Sí. Con la 99. Sí, ingresa Alessia Sangeli, la 99, ex Sporting Cristal, ¿no? La jugadora de ahora viste la camiseta de Universitario y se retira una también importante jugadora, Scarlett Flores. Aquí hay un remate, estaba salida Silvana Alfaro. Hay saque de fondo que corresponde al conjunto de Universitario. Voy a aprovechar para saludar en Cutervo al técnico responsable, al Demio Torres, al sonidista Harrison Carranza, a Alonso León en la BTR1, en la primera cámara Sebastián Morote, en la cámara número 2 está Moisés Oblitas, en la cámara número 3 Víctor Suárez, en la número 5 está Alpino Vázquez, Emerson Rubio, coordinador Edwin Campos, Ángel Campos de Telesistén de Chota brindando su apoyo también, Elber y Osmar, los choferes, Manuel Flores, la recepción del live. Cristian Niquen, nuestro productor general aquí en el Seco. Maciel Salazar, Freddy Cárdenas, Roberto Zapata, con Marco Orellana, con Andrés Reyes, con César Moncada, Alex Sánchez, Miguel Ángel Vergaray y Bruno Quiñones. Todo el equipo de Nativa nos conecta. Araceli también, por supuesto, con nosotros. Y un servidor, Jaime Guerrero, hoy en el Día del Trabajo, con mucho gusto. Así es, y saludamos a todos los trabajadores y nosotros trabajamos para entretenerlos y de esta manera también Universitario continúa llegando
al arco rival. ¡Malabú! 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 ¡Entró! ¡No entró! ¡Entró! ¡No entró! ¡Entró! ¡No entró! ¡Entró! ¡No entró! ¡Gol! ¡De Universitario! ¡Sañelí! ¡La Bella! ¡Tremendo remate de fuera! 7-0 gana Universitario, minuto 75 del partido, un zapatazo. Sí entró la pelota enterita, gol de la USA Yelí. ¡Gol! Alessi ingresó para sumar y de esta manera encuentra la primera que toca, es gol. Va al arco, tiene dirección de arco y anota su primer tanto con Universitario de Deportes, Alessia Sangeli. Y los refuerzos también para esta temporada y los cambios que realiza el profesor Tierra Adentro dan resultado, ¿no? 7-0 ya lo gana las Leonas a Defensores del Iluka. ¿Cuál ha sido la máxima goleada de Alianza San Martín? Me parece cuando empezó la liga, ¿no? Ahí en el estadio Iván Elías Moreno. Alianza hizo 8, ¿no? Sí. Está en buen paso para superar también. Lo que pasa es que Universitario necesita estos goles para no perder el paso a Alianza Lima, que tiene una buena cantidad de goles a favor. Ahora, este triunfo lo está acercando, ¿no? A la cantidad de goles que ha hecho Alianza. Ojo que se va a poner lindo esta final del torneo femenino. Otra vez la U viene por el octavo. ¡Quería Sayali! Le quitaron el balón prácticamente del pie. Intenta ahora el equipo de Defensores y Lucas. La U comienza a acelerar. La U quiere más goles. Herrera. Aquí está el cuadro. Crema tocaba ahora Espino. Va a recuperar Merli Marrufo. Falta bastante. 7-0 está ganando Universitario. Somos Nativa. Nos conecta, se viene la U, se viene la U, se viene la U, se viene la U, agarra Sheila Sánchez. Recuerda que nos puedes encontrar por los canales 18.1 y 20.3 de señal abierta, 30 y 516 de Claro TV y 15 de Vez Cable y más de 100 canales a nivel nacional. Además de transmisión en vivo por las redes sociales de Nativa. Oye, un saludo para Miguel y para Rochi también, ¿ah? Por el día del trabajo, quienes nos impulsan, por supuesto. Aquí tiene el balón el cuadro de Defensores del Ilucan, minuto 77. 7-0 está ganando Universitario. Ahora viene por la derecha el cuadro del Defensor del Ilucan, trastabillaba. La número 5 del cuadro local, Marrufo, no pudo entregar bien esa pelota que se perdió del terreno. 7-0 está ganando la U. Va tocando ahora Fefa Lacoste. Herrera. La pelota la tenía Espino. Aquí viene la U. El cambio es para el sector derecho. Aquí presiona el Universitario. Pide Sañalí. Pedía sobre el punto de esperar Sañalí. Va a recuperar Marrufo. Pica mucho la pelota Marrufo. Ahí estaba cayendo Briseño, la chica del peinado exótico. Va a recuperar ahora el equipo local. Esto, por supuesto, ya está consumado. Sí, ya completamente Universitario de Deportes. Se mencionaba acerca de la cancha, también de la situación climatológica, de la altura. Pero con todo esto ha podido el cuadro del profesor John Tierra Adentro superar ampliamente a Defensores del Ilucan. Ya se viene el partido amistoso entre Argentina y Perú en el fútbol femenino, que por supuesto usted lo tendrá aquí en Nativa. Nos conecta y ese partido es como despedida para la selección argentina, que recordemos va a jugar el Mundial Australia-Nueva Zelanda, ¿no? El partido amistoso de despedida para las chicas, para las celestes, la de Argentina, se enfrenta a Perú, será el 14 de julio en San Nicolás, Buenos Aires. La carita del profesor Alexei. Sí. Qué pena. Así es el fútbol. Hay tiro de esquina. Corre para Universitario. Salía Shei. La estaban cargando a Sánchez. Hay tiro libre que corresponde a Defensores del Ilucan. Y recordemos que esta fecha 5, Alianza goleó a Atlético Trujillo por 6-0, Quilla superó por 4-0 a la Universidad San Martín, Muni y Ayacucho empataron 2-2, Manucci, las subcampeonas del 2022, le ganaron a Cantolao por 2-0, Sporting Cristal
goleó a la Universidad César Vallejo por 4-0. Sporting Victoria también consiguió un triunfo 4-2 sobre Fútbol Club Melgar. New Athletic, líder en calzado, ropa y accesorios deportivos y urbanos. New Athletic Astuyo, El Camino. Vuela con Star Perú, la aerolínea de los peruanos, a los destinos más increíbles y con mejores beneficios. Vuela simple con Star Perú. Ah, mañana mismo me compro mi pasaje, ¿eh? De todas maneras, no, Jaime. No. Hoy con nosotros también está Walking, marca de zapatillas 100% peruana. Te invita a conocer la variedad de modelos que te encantarán para toda ocasión, momento y rutina diaria. Sigue sus redes sociales como walking.oficial y vamos a movernos con libertad. Correcto, quedan 10 minutos para terminar el partido. 7-0 está ganando Universitario. Va a venir este centro. La pelota estaba en el área, viene el rechazo. Apurado de Muñoz. Ahora se queda con la pelota el equipo de defensores del Ilucan. Aquí está el cambio equivocado. Recupera Universitario. 3 refrescantes puntos en esta visita a Cuterro. Localidad difícil. Dale tocando Herrera, Lacoste. Va a venir el servicio de Lacoste. Allí por la izquierda. Intenta el ataque del equipo universitario, jugaba Campo Verde. Solo falta gol de Campo Verde. Le hicieron un penal, sí, pero falta gol de Campo Verde. Largo pase por la derecha. Va presionando Universitario. Va a ir al cierre Marrufo. Briseño quería quitarle. Marrufo. Va a salir Marrufo. Uno de los altos balones de este equipo de defensores de Lucas. Se equivoca en la entrega. La U también. Va recogiendo por la izquierda Benavides. Sigue Benavides, se frena. Va a venir el cambio sobre el centro. Sigue con la pelota María Benavides, perdió el balón. Va al ataque universitario que busca el octavo. Aquí está el pase, que corta de inmediato Sánchez. Rechaza con todo. Lacoste. Toca Lacoste. Viene Universitario. Espino. Toca Espino. No estaba en acción. Canales va a recuperar al equipo de defensores de Lucán con Ida Martínez. Allí en el medio sector, Ida, la tira larga Ida, Balcázar, Lacoste finalmente, lateral que corresponde a Universitario. Quedan 8 minutos para terminar, gana por 7-0 la U. Y recordemos, Jaime, también que la directora técnica de la selección, Emily Lima, brasileña, ya está en Perú y creería ya que ya se acerca la primera convocatoria, ¿no? Esperemos que algunas jugadoras que por algún tiempo se alejaron de la selección, ejemplo, Adriana Lucar, estén nuevamente convocadas y, ¿por qué no?, para enfrentar a Argentina en este amistoso en el mes de julio. Aquí está el lanzamiento de costado para Universitario. Balcázar venía cayendo Campo Verde, se pone de pie. La pisa muy bien ahora Martínez. Campo Verde, la pelota se va de largo al saque de meta. Se ríe Campo Verde. Sí, justamente lo que hay acá nuestros, los que están conectados y están dejando sus saludos, piden a Campo Verde como titular. Y es que cuando ingresa, lo hace bien y también no es que haya una diferencia con respecto a las titulares, ¿no? A pesar de ser suplente, ingresa y también es incisiva, insistente más que todo en el ataque de Universitario de Deportes. Muy bien, aquí está el árbitro, pide tranquilidad. Ya tiene el conjunto de defensores del Ilucan. Cuando quedan 6 minutos y medio, la U gana por 7-0. Aquí está el pelotazo largo, así era Celi. Disfruta la Liga 1 y Liga 1 Max por Vez Cable a tan solo 60 soles. 60 lucas. Nada más. Uy, ¿y qué puedo ver? La Liga 1 y Liga 1 Max. Ah, no, en este mismo instante. Oye, feriado, pero igualito me matriculo con mis 60 mangos. Aquí está el cuadro universitario. Reclamaba a Fabiola Herrera una mano cuando agarraba finalmente Alfaro. No pasa nada, dice Alfaro. Tranquila, muchacha, aquí estoy yo. Sí, ahí justamente sí, ya había cobrado falta. Ya había quedado todo invalidado. Ahí está Julio Ceballos, el árbitro del partido. A sacar Fefa Lacoste. Me gustó el gol de cabeza de Fefa. Y el golazo también que tuvo en el primer tiempo. También, ¿no?, me gustó, sí. Pero el de cabeza me gustó. ¿Tiene? Más porque apareció como una luz, ¿no? Sí. Tiene buena pegada, Fefa, ¿no? Sí, le da con la cabeza, le da con los pies, ¿no? Todo. Muy bien. Aquí lo tiene el cuadro granate.
Atención que va Universitario. Pelota sobre la derecha. Pide Sañelí. Le tiran la pelota a Sañelí. Briseño también corría. El balón se va al lateral que corresponde al cuadro de defensores del Ilucán. Ahí regresa Briseño. Va por la izquierda el conjunto de defensores del Ilucán. Aquí el asunto es que la U siempre tuvo la pelota. Sí, no hay más. Sí, todo completamente dominio de las Leonas en este partido por la fecha 5, ¿no? Juega Naomi, va presionando Canales, dos goles seguiditos de Canales. Toca Canales, aquí está el juego sobre la izquierda. Balcázar, la colombiana número 4, tocó Balcázar. Le pedía que se acerque a Campo Verde. Canales. Canales corrió todo el partido. Sí. Una de los mejores del lance. Aquí está la pelota en el área. Campo Verde quería. Corre Campo Verde. Sale la arquera. Campo Verde. Sale la arquera. Y ahora para regresar es el tema. Campo Verde. Tocó Campo Verde con displicencia. Campo Verde casi la encuentra. Ahora viene el cuadro de defensores del Ilucán. Va a venir el rechazo que recupera por la izquierda, Martínez. La tiene Martínez. No suelta la pelota Martínez. Le pedía Balcázar. Primero Espino. El cambio por la derecha. Muñoz. Puede meter el centro. Muñoz amaga. Sigue Muñoz. Pasó. Se excede la finta Muñoz. Va a corregir inmediatamente Lacoste. Herrera. Minuto 86 del partido. Martínez pasa. Sigue Martínez. Martínez. La ponía en el borde del área Martínez, viene el rechazo con todo. Se defiende defensor de Ilucán, es que no queda otra. Herrera. Va Herrera. Nuevo cambio por la derecha. Muñoz no va a llegar. Lateral que favorece defensor de Ilucán. Sigue insistiendo Universitario de Deportes. Quiere el octavo gol. No quiere irse de sin anotar uno más. Las Leonas, el cuadro del profesor John Tierra Adentro, ¿no? Colombiano. Recordemos que es nuevo para esta temporada 2023. Muy bien, en la tabla de posiciones, Araceli, ¿le echamos un ojito, no? ¿Te parece? Así es. Primero está Alianza Lima con 15 unidades, 5 partidos jugados. También Universitario de Deportes también tiene 15 unidades, pero con mejor diferencia de goles son las blanqueazules. De ahí viene Manucci con 12 puntos, Sporting Cristal con un partido menos. Uh-huh. Ellas tienen 4 partidos jugados, 9 puntos. La Academia Cantolao también tiene 9 unidades, Deportivo Municipal 7 puntos, Fútbol Club Melgar 7, Sporting Victoria tiene 6, al igual que Atlético Trujillo. Quillas tiene 5 puntos, la Universidad de César Vallejo ha sumado 4 unidades, Ayacucho 2. San Martín, un punto, y defensores del Ilucán todavía no suma ningún punto. Y sin goles. Y sin goles también. Ese es un todos detalle, son, ¿no?, los goles en contra todo que ha tenido cuanto, defensores, sí, del Ilucán. Muy bien, gracias Freddy por la table. Aquí está el cuadro Universitario. Canales, va a Canales, toca Canales. Siempre con la sonrisa Canales, ¿no? Ahí va, la número 9 de Universitario. Minuto 43. Va con la pelota ahora Espino, va abriendo la cancha. La verdad que me quedó una duda, Araceli, si decir eso es todo, amigos, cuando metieron el primer gol o cuando metieron el último. Me quedó así una duda, quedó yo, una pensé, duda. Yo pensé que le ibas a decir en el tercer gol, pero dije no, estamos en el primer tiempo todavía. Es que la verdad que la diferencia ha sido tremenda, ¿no? Entre uno y otro equipo. Sí, eso hoy las individualidades, el colectivo Universitario de Deportes, ha sido creo que el mejor partido que ha tenido, que han tenido las Leonas desde que inició esta temporada 2023. Se va el ataque ahora al cuadro de defensores del Ilucán. Queda un minuto con 20. ¡Derecha, derecha! Y tenemos el saludo a nuestros compañeros que están en Cutervo, que han llevado esta señal nítida desde esa ciudad hasta todos sus hogares y receptores. Y a estos últimos minutos, Sioxana Canales, quien ya anotó 2 goles, este partido, está jugando detrás de Alexia Sangeli, que ha quedado como punta. Por un sector está Naomi Martínez y por el otro Mari Briseño. Perdón, Naomi Martínez no, Luz Campo Verde está por izquierda, Mari Briseño por derecha y la punta es Alexia Sangeli.
Bueno, Sangeli y Fefa hicieron los goles más explosivos, ¿no? Efectivamente, lo más extraordinario, creo, del partido. Y aquí va la U, último intento ofensivo, Campo Verde, no entró bien Campo Verde, creo que hay mucha gente que tiene razón, ¿eh? El Campo Verde debe iniciar las acciones. Canales, ahí está Canales, Canales que ha tenido varias oportunidades y que poco a poco se va poniendo a punto Canales, ¿ah? ¿Eh? Sí, ya tiene. Ojito. Sí, ya tiene dos goles. Uh-huh. Ramírez tiene 4 en la temporada. Scarlett Flores tiene 3 y Fefa tiene 2. Sangeli. 3 goles para Fefa, perdón. 2 este partido. Claro, claro. Aquí está precisamente Fefa, toca Fefa. Canales. ¿Qué dice la cartulina? ¿Qué dice la cartulina? Tiempo cumplido y 2 minutos más se va a jugar. 2 minutos más, ojalá que no llueva para que esa cartulina quede intacta. Resista. Sí, aquí la tiene el conjunto de defensores del Ilucan. Golpe de cabeza de Herrera. Me gusta mucho lo de Herrera también haciendo dupla con Lacoste. Muy tranquilas y muy seguras ahí en la dupla de centrales de Universitario de Deportes. Apresionando la U. Canales, miren dónde recibe Canales. Allí va, Sioxana Canales. El cambio para el sector izquierdo un poquito largo para la número 21. Campo Verde, no llegaba Campo Verde. Ahí lanzamiento que corresponde al equipo de defensores del Ilucan. Queda 1:15, gana por 7-0 Universitario. Y ya sobre estos últimos instantes intenta llegar, ¿no? Aproximaciones, de repente, escasas aproximaciones de defensores del Ilucan. Sin embargo, siempre tranquila Silvana Alfaro. Ahora es difícil jugar en pasto sintético, con la altura, con ese sol, ¿no? Es terrible, ¿no? Cada cuerpo cómo lo sentirá, ¿no? Así es, pero felizmente y entiendo que la semana pasada, cuando jugó con Deportivo Municipal Universitario, también lo hizo en cancha sintética. Así que han estado entrenando, por lo que me han comentado, el profesor John Tierra Adentro en cancha sintética para evitar las lesiones. Correcto. Pero si lo metes en la licuadora, pues es un atentado contra el físico de las chicas. Aquí la tiene defensores Lilucan. Pero es parte de nuestro fútbol, pues, ¿no? De no la solo diversidad. Con las chicas, sino también con los chicos. Exacto. Por ejemplo, en Cajamarca mismo juega ante UTC en campo sintético. Correcto. Queda poquito, Balcázar. Sangeli. No prospera la asociación. Va a venir el rechazo con todo de Merly Marrufo. Lacoste. El tiempo se ha cumplido. Juega Alfaro. Lacoste, final del partido. Defensores de Lucán 0, Universitario de Deportes 7. Se trae los 3 puntos a la capital, el cuadro merengue. Y suma 15 puntos Universitario de Deportes en esta fecha 5, ¿no? Ante Defensores del Lucán, goleada de Universitario de Deportes, 7-0, ¿no? Todavía, lamentablemente, las chicas Defensores del Lucán, reflejado en sus rostros, se van con mucha cólera, con mucha tristeza de no poder haber sumado y tampoco anotar, ¿no? En este inicio de temporada 2023 de la Liga Femenina, pero lo que sí es cierto, suma 15 unidades Universitario de Deportes y no le pierde el paso a Alianza Lima, que por diferencia de goles son las primeras. Mucha alegría por parte de las chicas de las Leonas. Ahí justamente teníamos en imágenes a Alexia Sangeli, a Sioxana Canales, que sí, se le abrió el arco y de qué manera, ¿no? Anotando un penal y luego también otro tanto. De alegría también de Silvana Alfaro con sus compañeras. Y ahí tenemos el resumen, lo que nos dejó estos 90 minutos. Llegaba el primero de Universitario de Deportes con Naomi Martínez por el sector derecho. Qué bien le pega, ¿no? Hizo la pausa, enganchó. Qué bien le pega. Y remata fuerte sobre el palo derecho de Merly Chacón, que fue la encargada de atajar el primer tiempo en Defensores del Ilucan. Una muy buena definición por parte de la Leona Martínez. Y luego llegaría este gol espectacular, diría yo, de Fefa Lacoste, la uruguaya. Bastante lejos, ¿eh? O sea, no estaba tan cerca en el borde del área. La agarró caminando la arquera. Y tiene un muy buen remate. Ya no tenía nada que hacer Merly Chacón. La alegría, porque ya era superior Universitario de Deportes. Y luego llegaría
este tercer tanto por parte de Sabrina Ramírez, la delantera de Universitario de Deportes, que la armó bien Naomi Martínez para que su compañera Sabrina Ramírez solamente la termine de empujar, porque ya había renunciado la defensa del equipo rival. 3-0 hacía daño la U, sí, 3-0 se iba al descanso y luego vendría este centro de Cindy Novoa para Fefa Lacoste, que llegaba completamente sola por el sector derecho. Un buen cabezazo, ¿eh? Un festival de goles. Sí, un buen cabezazo, la acomoda bien, ¿no? La agarra bastante cómoda y luego llegaría de Luz Campoverde. Le cometían la infracción penal. Este sí, lo cobraron. Y quien lo ejecutó fue Sioxana Canales. Una muy buena definición. El arco esquinado sobre el palo izquierdo de Sheila Sánchez. Adivinó la arquera, pero era una muy buena definición. Tenía destino de arco. Y luego llegaría esta jugada que la inicia Fabiola Herrera. Luego para Luz Campoverde, y quien nunca renuncia al ataque, al gol, sobre todo, es Sioxana Canales. Una gana llegó. Sí, llegó con unas ganas y le pegó ahí para hacer el tanto de Universitario de Deportes. Ya tiene dos goles ya Sioxana Canales, que finalmente se termina abriendo el arco. Todo para Universitario. Ya estaba liquidado el partido, hace cambios el profesor John Tierra Adentro, ingresó también Alessia Sangeli, que la primera que toca es gol. Va al arco y es gol. Tampoco no la presionan y puede, se acomoda tranquila y remata al arco por fuera del área, y el tanto de Universitario de Deportes, el séptimo gol lo convertía Alessia Sangeli. Goleada entonces de las Leonas, ahí justamente se acercan a la tribuna que había llegado a alentar al estadio de Juan Maldonado Gamarra. Qué bonita imagen, ¿no? Sí. Qué linda imagen, la compañía del público, del hincha crema, con las chicas que fueron hasta Cutervo, una localidad bastante, bastante dura. Complicada. Para cualquier equipo, ¿no? Exacto, por la altura, sobre todo, por las situaciones climatológicas, por el tiempo también, que es complicado llegar hasta Cutervo, ¿no? Justamente nos contaba nuestro productor Cristian Ñique todo lo que tuvo que pasar para poder llegar con la móvil para la transmisión finalmente de Defensores de Ilucán ante Universitario de Deportes. Primero también se transmitió la semana pasada el partido de Defensores del Ilucán ante Alianza Lima. Y ahí justamente vemos la imagen, el agradecimiento de las chicas, ¿no? Con la gente que hace el esfuerzo por llegar en este feriado, que ha sido entretener y disfrutar de buen fútbol, ¿no? De las Leonas, que se traen los tres puntos. Primero, ubicación compartida, Alianza y Universitario. Así 15 es. Puntos para cada una. Así es. Y la próxima fecha, Universitario va a recibir en el Estadio Monumental, el domingo 7 de mayo, al Carlos Amanucci. ¡Uy, el 7! Las subcampeonas. Las subcampeonas del 2022. ¿Y lo va a tener usted en dónde? Por supuesto, por Nativa. No conectan. Y Defensores del Ilucán se mide ante Ayacucho Fútbol Club. También el mismo domingo 7 de mayo a las 9:30 de la mañana. La alegría ahí, ¿no? De las Leonas, de Fabiola Herrera, de Alessia y de todas las jugadoras. Parece que va a llover, ¿eh? Universitario de Deportes. Esa nube, ¿no? Esa nube. Esa nube. Bueno. Muy bien, Araceli. Nos vamos a festejar el Día del Trabajo, ¿no? Ha sido un gusto, por supuesto. Como siempre. Como siempre. ¿Ah? En esta liga femenina que usted lo va a disfrutar y lo va a seguir disfrutando a través de Nativa. Que sigan pasándola lindo hoy en el Día del Trabajo. Chao, Araceli. Muchas gracias. Hasta luego y será hasta una próxima. Chao.
soy Rosa Castro.